Con el título ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Este seminario se va a desarrollar en tres momentos. Este es el primero, la conferencia magistral de Silvio Federici, a quien agradecemos mucho su presencia entre nosotras y nosotros. Vamos a tener dos días de reflexión, el 15 y el 16 de octubre, donde junto con Silvia estarán Anester Ceseña, Márgara Millán, Gustavo Esteva, Armando Bartra y Gonzalo Fernández, para reflexionar sobre dos preguntas. La primera es cómo el capitalismo está logrando reproducirse a pesar de sus grandes contradicciones, y en el segundo día nos abocaremos a tratar la pregunta de cuáles son las vías de la superación o las vías de evolución de este capitalismo en vías, digamos, de autodestrucción. Bueno, ese es el segundo momento de nuestro seminario, y el tercero, ese segundo momento solo se va a poder seguir por internet. Vamos a poner ahí en nuestro sitio, el sitio del OLAG, la liga, para que ustedes puedan ver ese evento. Y el 17 cerramos el seminario con una segunda conferencia magistral. El doctor John Saxe Fernández, profesor de esta facultad, fue reconocido con el reconocimiento maestro José Luis Ceseña Gámez. Le será entregado por el director de nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Económicas, el 17 miércoles 17 a las 10 de la mañana. Después él nos dará una conferencia magistral también sobre estos mismos temas, y cerraremos el evento a la 1 de la tarde con la presentación del libro Mercado o Democracia, de Gonzalo Fernández. Quisimos hacer el inicio de este seminario en esta querida Facultad de Ciencias Políticas para rendir un sencillo homenaje, un modesto homenaje a todas nuestras compañeras que han estado reviviendo, actualizando la lucha contra el patriarcado, que han dado estas batallas pues realmente ejemplares y que por lo menos en nuestra universidad ya se ven avances importantes. Queremos agradecerles, yo a nombre de OLAG lo hago, todo lo que han estado haciendo compañeras y compañeros en esta lucha tan importante, especialmente a nuestras compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Escuela de Trabajo Social, por supuesto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de todas las escuelas de nuestra universidad, por supuesto a todas las mujeres que están dando este combate. Y finalmente agradecer a las instancias, los organismos que nos han apoyado en esta aventura, que no ha sido una verdadera aventura, que en primer lugar tenemos al CONACYT, que nos otorgó unos fondos para organizar el evento, igual al programa PAPIT de la DEGAPA, al Instituto de Investigaciones Económicas y a la Facultad de Ciencias Políticas, particularmente al Centro de Relaciones Internacionales, su coordinadora, la doctora Zabaleta, a su equipo, Irvin Rico, Adriana Franco, todo el equipo del CRI, que nos han apoyado, y también por ellos estamos acá. Hubo, por cierto, que hacer ahí un pequeño forcing para tener este bello auditorio con este nombre tan histórico. Este es el auditorio, tiene el nombre de uno de los revolucionarios mexicanos, los Flores Magón. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Me sigo. Bueno, entonces voy a tomar el lugar de Márgara Millán y voy a presentar a la doctora Silvia Federici. Ella nació en Parma, Italia, y realizó estudios de filosofía en la Universidad de Buffalo, Estados Unidos. Ha sido profesora de las universidades de Port Harcourt, en Nigeria, y de la Universidad de Hofstra, en Nueva York, donde fue nombrada profesora emérita. Entre su abundante producción académica destacamos Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, del año 2004, y Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas, de 2013. Ambos están disponibles en internet para que ustedes
los puedan descargar y conocer más a fondo la... Ah, y tenemos uno nuevo, miren, acá me lo acerca Silvia, este no lo conozco yo. El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo. Bueno, todavía más, si queríamos más polémica, aquí tenemos este, el patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo, también lo sacó Traficantes de Sueños. Esperamos que pronto tengamos las ediciones piratas por acá. Silvia, te voy a decir que Silvia viene de Chiapas ahora, justamente estuvo unos días por allá, el otro de los epicentros fuertes de la lucha de las mujeres en nuestro país. Seguramente tiene mucha alimentación en ese sentido también de lo que se está haciendo en esta movida, digamos, pues, ¿no? Termino con la pequeña semblanza que hicimos de Silvia. Silvia Federici ha participado en diversas iniciativas sociales, como el Colectivo Feminista Internacional, que impulsó la campaña Salarios para el Trabajo Doméstico, y el Comité por la Libertad Académica en África, que apoya a profesores y estudiantes de ese continente en sus luchas contra los ajustes estructurales. Ella integra también el colectivo Notas de Medianoche. Silvia, pues bienvenida, de nuevo gracias, y te damos la palabra para que te podamos escuchar. Buenos días a todas y todos. Y por primera cosa, yo quiero agradecer, ¿no?, a esta Chechena, Raúl Ornelas y todos los integrantes del Instituto de Ciencia Política que me han invitado a este seminario y que me han invitado a regresar al UNAM, ¿no? UNAM para mí es un lugar particular porque todas las veces que yo he llegado a México, ¿no?, esto ha sido siempre un punto importante de encuentro, de aprendizaje. Y tengo una relación particular también porque, ¿no?, una visita al UNAM, fue el lugar donde yo he llegado la primera vez que yo fui a México, que fue un mes después del masacre de Tlatelolco. Yo estaba en los Estados Unidos como estudiante, era parte de un grupito de radicales, de un movimiento social, y bueno, he decidido de pasar las vacaciones de Noel, de la Natividad, a México. Y me han dicho, va al UNAM, va a ver qué se pasa, porque nos han dicho que han reprimido estudiantes. Y el mismo día que yo llegué a Ciudad de México, yo llegué al UNAM, que estaba un desierto, parecía un campo de batalla. Fue una impresión muy fuerte. Y bueno, al fin yo fui capaz de obtener materiales sobre lo que había pasado en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Y el resumen, un resumen de este evento, fue mi primer artículo en lengua inglesa. Entonces tengo una relación muy vieja con México. Hoy, el tema de mi presentación es la consecuencia por las mujeres, por la posición social de las mujeres, por la reproducción, el trabajo de reproducción y la lucha de las mujeres, la consecuencia de la reestructuración de la economía global que ha empezado ya a la fin de los años 70 y ahora son varias décadas, ¿no? Esta reestructuración sigue, ¿no?, con consecuencias devastantes para cualquier parte del mundo y en particular por el continente de la América Latina, la dicha América Latina. Entonces, mi objetivo es no solamente describir, ¿no?, los aspectos negativos, pero también ver, ¿no?, cuáles son la forma de defensa, la forma de resistencia, la forma de lucha.
y cómo podemos pensar a partir del presente, ¿no? Programas, programas no solamente para resistir, ma para empezar a cambiar la sociedad, para empezar a sembrar, ¿no? A relaciones, a sembrar elementos que nos pueden ayudar a construir un mundo más justo, un mundo no fundado sobre la explotación, sobre la violencia, sobre las desigualdades, ¿no? Entonces, he intitulado, y espero que mi español, que no es tan bueno, ¿no? Puede ser claro. Sí, si no está, si algo no se comprende, me hace un señal, ¿ok? Muy bien, ok. Entonces, el título es, ¿no? Reproducción y lucha de las mujeres en unidad de acumulación primitiva, o algunos dicen acumulación originaria. Entonces, quiero empezar explicando qué es esa acumulación primitiva, ¿no? Lo que han leído un poco de Marx, saben que es un concepto, es una categoría que Marx usa en el Capital para describir, ¿no?, la primera fase de desarrollo del capitalismo. En realidad, para describir un periodo antes del desarrollo capitalista, ¿no? Porque Marx opinaba que, bueno, ¿por qué los capitalistas pueden desarrollar? Porque esos sistemas se pueden desarrollar. Debe haber, ¿no?, una acumulación precedente de materiales de producción para la producción y de personas, ¿no?, de obreros, de fuerza de trabajo, ¿no? Debe, ¿no?, debemos pensar que ante el desarrollo real, ¿no?, fue un periodo. Bueno, y Marx, en un famoso capítulo del volumen primo del Capital, explica, ¿no?, describe, pone una descripción de qué fue este periodo de acumulación originaria, ¿no?, que ha creado las condiciones de existencia de la sociedad capitalista, ha creado la estructura más importante, más fundamental, ¿no? Estructuras que siguen siendo en el tiempo, ¿no? Entonces, él se ha enfocado en forma particular en el proceso de expulsión del campesinado de las tierras que tenían en Europa, ¿no? Porque este proceso empieza en Europa, más o menos en el siglo XVI, XVII, XVI. Y bueno, entonces la expulsión, ¿por qué? Porque con la expulsión del campesinado, de la tierra que tenían, de la tierra que los señores feudales le daban en la Edad Media, así que podían reproducirse, ¿no? Con esta expulsión se crea un mundo de gente sin nada. Aquí, como dice Marx, no tiene nada sino su trabajo. Su trabajo. Entonces son vulnerables a cualquier tipo de explotación, ¿no? Marx incluye también en la acumulación originaria, en la acumulación primitiva, ¿no? Incluye también, ¿no?, la trata de los esclavos, todo el proceso de esclavización, ¿no?, y la conquista, la colonización, por ejemplo, la colonización de los territorios que hoy se dicen americanos, ¿no? Pero todavía, ¿no?, leyendo esto resumen, leyendo este reporte, este análisis de los años 70, cuando ya participaba en el movimiento feminista, ¿no? Estaba construyendo una mirada con otras mujeres, ¿no? Construyendo una mirada, una perspectiva feminista sobre la sociedad. No me sentía bien porque me preguntaba siempre, sí, pero, ¿no?, ¿qué se pasó con las mujeres? ¿Qué se pasó con la reproducción? Porque Marx habla, ¿no?, del proceso de despojo, de expulsión del campesinado desde la tierra, ¿no? Pero su mirada siempre es que desde esta expulsión
no se produce el trabajo asalariado. Bueno, como feminista ya, como mujer, sabía que muchísima la historia de las mujeres en el capitalismo no es una historia de trabajo asalariado, es una historia de trabajo sin pago, trabajo reproductivo. Y yo empecé a preguntarme, ¿qué se pasó con las mujeres? Y fue así, ¿no?, que empecé a estudiar el siglo XV, el siglo XVI, todo un análisis que el resultado de la cual fue el Calibán y la Brúa. En este análisis yo me he dado cuenta que en realidad por el desarrollo del capitalismo, tan importante como la expulsión del campesinado de las tierras, ¿no?, fue, ¿no?, la intervención del Estado, ¿no?, en el proceso de reproducción, ¿no?, que el desarrollo del capitalismo ha significado algunos cambios muy, muy importantes en el proceso de reproducción y en la vida de la mujer. Por primera cosa, con el capitalismo hay una separación entre dos esferas de la vida que en la sociedad precapitalista estaban unidas, producción y reproducción, ¿no? Los campesinos que hacían trabajo agrícola, pero tenían tierras para reproducirse, ¿no? Producían y reproducían su mismo y misma al mismo tiempo. Con el capitalismo, producción y reproducción se separan, ¿no? Solamente la producción de la mercancía, la producción por el mercado, empieza a ser vista como trabajo real, como contributo real a la riqueza social. Mientras que toda la área de las actividades reproductivas, la procreación, la crianza, el trabajo doméstico, etcétera, etcétera, ¿no?, desaparece de lo que se llama la economía, ¿no? Todo esto desaparece, se invisibiliza, se naturaliza, se dice, es trabajo de las mujeres. ¿Y qué hace? Se hace sin pago, sin reconocimiento social, ¿no? Y bueno, nosotras, ¿no?, en los grupos feministas en los cuales yo militaba, ¿no?, ya se estaba haciendo un análisis de estos trabajos, ¿no?, diciendo, no, este trabajo que ha sido tan invisibilizado, en realidad es el trabajo más importante que hay en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Por primera cosa, porque reproduce nuestra vida. Entonces, ¿qué puede ser más importante, ¿no?, la procreación, ¿no? La vida humana empieza con la procreación, con la crianza. En segundo lugar, en la sociedad capitalista, ¿no?, el trabajo del hogar, el trabajo reproductivo en todas sus formas, ¿no?, que no es solamente cocinar y limpiar, el trabajo sexual, el trabajo emocional, etcétera, etcétera. En todas sus formas, es el trabajo que cada día reproduce los trabajadores, ¿no? Entonces, no puede pensar, ¿no?, a la organización del trabajo capitalista sin reconocer que el trabajo del hogar, el trabajo doméstico reproductivo, es el fundamento de cualquier actividad laboral, ¿no? Entonces, ya nosotros, ¿no?, militábamos en esta perspectiva, ¿no? Y de esta perspectiva hemos empezado también a repensar Marx, a repensar el desarrollo del capitalismo en el siglo XV, XVI, XVII, a repensar la acumulación originaria. Y fue así que yo me di cuenta que en realidad el desarrollo del capitalismo no ha necesitado otros procesos, además de la expulsión del campesinado de la tierra, además de la trata de los esclavos, ha necesitado también, ¿no?, toda una intervención del Estado para apropiarse del trabajo del cuerpo de las mujeres. Como he dicho antes, ha necesitado la separación, ¿no?, de trabajo de reproducción y trabajo de producción de la mercancía,
Y pero también todo un proceso con el cual el capital se ha apropiado del cuerpo de la mujer, de su capacidad reproductiva, introduciendo nuevos límites, nuevas restricciones, ¿no? Introduciendo nueva forma de vigilancia, ¿no? Sobre, por ejemplo, la mujer, si era embarazada o no embarazada, y para controlar, ¿no? El proceso de la procreación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Dos cosas muy conectadas, ¿no? Que hemos podido comprender, ¿no? Partiendo de nuestra experiencia de mujeres, examinando nuestra experiencia también la experiencia de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra hermana, ¿no? Que a partir de esta experiencia hemos comprendido que a diferencia de otros sistemas sociales, ¿no? Que han explotado, porque el capitalismo no es el primer sistema social que explota, ¿no? El trabajo humano, pero a diferencia de los otros, el sistema feudal y de otros sistemas, el capitalismo es el primero que ve el trabajo humano como el elemento esencial, como la fuente prima y más importante en la producción de la riqueza social, ¿no? Entonces se preocupa más que cualquier otro sistema social, ¿no? De controlar la fuente del trabajo humano, que es el cuerpo de las mujeres, que es el cuerpo de la mujer, que es el proceso de procreación y también la crianza, ¿no? Porque por el capitalismo no es tan importante cuánta tierra tienen, pero cuántos trabajadores tienen. Porque tú puedes tener mucha tierra, pero si no tienes trabajadores que pueden explotar la tierra, la pueden cultivar, dicen los capitalistas, dicen los economistas, tú no puedes conseguir nada, ¿no? Entonces fue claro ya de los años 70 que el control, ¿no? Por ejemplo, a través del diniego del aborto, ¿no? El sistema de vigilancia muy, muy feo que fueron impuestos sobre las mujeres, ¿no? Y también control de vigilancia sobre la sexualidad de las mujeres, porque la sexualidad es conectada muy, ¿no? En forma muy directa con la procreación. Y también, ¿no? El capitalismo ha necesitado disciplinar la sexualidad de las mujeres, porque ya, ¿no? Se organizaba, y esto es un tercer elemento, una división del trabajo, ¿no? El capitalismo ha organizado una división sexual del trabajo en la cual, ¿no? La mujer son las sirvientas de los hombres, son las que deben reproducir los trabajadores cada día en cada generación, ¿no? Reproducirlo con el trabajo del hogar, reproducirlo con la procreación, ¿no? Con la crianza, etcétera, etcétera. Entonces, la sexualidad, no solamente el cuerpo de la mujer, ma la sexualidad también, ¿no? Elemento central del control sobre el cuerpo debe ser disciplinada, ¿no? Y bueno, y entonces a partir, ¿no? De esta mirada, ¿no? Siempre, ¿no? Yo he, ¿no? Pensado el desarrollo del capitalismo, no solamente, ¿no? En el pasado, pero también en el presente. Y quiero añadir, ¿no? Que también con el control de la procreación, de la sexualidad, con la división sexual del trabajo, ¿no? Se han construido también esta jerarquía entre hombres y mujeres, ¿no? Esta no solamente división, sino jerarquía. Bueno, entonces llegamos al presente, ¿no? Con varias preguntas. Uno, ¿por qué hablar hoy de acumulación originaria y de acumulación primaria? ¿Por qué hablar hoy? ¿No? Es una cosa, ¿no? En el discurso de los movimientos sociales, también feministas, ¿no? El concepto de acumulación originaria ha regresado siempre más al centro de los debates, del análisis, ¿no? De la nueva forma de acumulación capitalista. ¿Por qué? ¿No? Porque hemos visto que a partir de la fin de los años 70, ¿no? Se ha activado todo un nuevo proceso
a nivel global, una reestructuración global de la economía, que es economía, que es política, que es cambio social. Se ha creado toda una reestructuración que en muchas veces no replica la forma de despojo que se han dado al origen del capitalismo, ¿no? Marx decía que, bueno, toda la violencia, la gran violencia que el capitalismo ha desplegado en su primera fase, era una cosa transitoria, temporánea, que al fin, con el pasar del tiempo, ¿no? Esta violencia habría disminuido, que en realidad Marx se ha equivocado en este sentido, porque la violencia siempre ha sido necesaria. Y hoy nos damos cuenta que en la historia del capitalismo siempre hay momento en el cual se replica la acumulación originaria. Hay momentos en el cual el capitalismo usa como el fundamento de su reestructuración económica la violencia, porque necesita dar nuevas fundamentos, ¿no?, a su política, a su economía, ¿no? El regreso de la acumulación primitiva, ¿no?, de las formas de violencia que se dieron a la primera fase del capitalismo. El regreso hay, ¿no?, cuando el capitalismo está en crisis. Es la respuesta de un capitalismo que se enfrenta a una crisis histórica, ¿no? Es lo que se pasó, esto es una teoría que presento, que pero bastante aceptada de muchos teóricos activistas. Bueno, que la reestructuración violenta de la economía global que se ha dado a empezar de los años 70 hasta hoy, que sigue con nuevas formas, ¿no?, es una respuesta a la gran crisis que el capitalismo ha enfrentado a la mitad de los años 70, ¿no?, cuando se ha enfrentado al juntamiento de todo un ciclo de luchas muy, muy fuerte. Fíjate la lucha anticolonial, todos los años 50, 60, el año 60 es la edad de la gran descolonización, ¿no? La lucha de los trabajadores industriales, ¿no?, en Europa, en los Estados Unidos, también en la América del Sur, las luchas de los movimientos estudiantiles, las luchas de las mujeres, las luchas contra la militarización de la vida y contra la guerra, por ejemplo, los gran movimientos contra el Vietnam. Entonces, la respuesta, ¿no?, ya hay un momento en el cual, ¿no?, la cúpula del capitalismo, ¿no?, el capitalismo internacional se da cuenta que no pueden continuar de las viejas formas de explotación, que todo debe cambiar, así que todo puede estar, ¿no?, que la exportación puede continuar. Y así empieza la reorganización que se llama la globalización, ¿no? Que empieza ¿cómo? ¿Cuál es la respuesta siempre del capitalismo a su crisis? Es la violencia y el despojo, ¿no? A través de tantas estrategias diferentes. Por ejemplo, la crisis de la deuda, ¿no?, que fue una crisis artificial, completamente construida, ¿no? La crisis de la deuda es una crisis construida, ¿por qué?, ¿no? Porque varios países, sobre todo países que salían del colonialismo de los años 70, ¿no?, han buscado dinero, fondos, ¿no?, desde los bancos americanos, estadounidenses, europeos, para desarrollarse, para salir del colonialismo, ¿no? Y en este periodo de los años 70 los tasos de interés eran muy, muy bajos. El costo del dinero era muy, muy bajo. Pero a la fin de los años 70, ¿qué se pasó? Los Estados Unidos aumenta el tasa de interés de los préstamos sobre el dólar.
Así que prestamos que una vez se podía manejar muy bien, en pocos días, ¿no? Se convierten en algo que no se puede pagar. México en el 1982 enfrentó una crisis de la deuda brutal, pero no fue el solo país. ¿Y cómo salió de la crisis? La respuesta a la crisis de México o de otros países que no podían pagar fue el ajuste estructural. Yo creo que conocen el ajuste estructural. El ajuste estructural fue una política, fue un programa de recolonización. Fue en realidad un programa de recolonización, porque los bancos, la agencia internacional como el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, el Banco Mundial, ¿no? Dicen, ah, no hay problema, vamos a dar nuevos préstamos. Todavía la condición es que hace reformas. Y las reformas todas fueron reformas recolonizante, ¿no? La medicina que imponieron a México, como a tantos países en África, también en Asia, fue desvaloriza completamente tu moneda, privatiza la tierra, abre la puerta a todas, ¿no?, las importaciones, ¿no?, de fuera, ¿no?, y reconstruye toda su economía, reconstruye, reestructura toda su economía, así que la economía sirve para producir para el exterior, no por el bienestar de la gente, no en el país, más para el exterior. Esta fue una medicina que fue, ¿no?, impuesta prácticamente a la gran parte, a la mayoría del dicho tercer mundo, ¿no? Bueno, pero esta fue una estrategia, ¿no? ¿No? Después de los años 80 fue el Tratado de Libre Comercio, fue, ¿no?, también, ¿no?, siempre más la guerra contra la droga, que es una guerra de contrainsurgencia para parar a las protestas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no?, resumiendo, se puede hablar de acumulación originaria, ¿no?, porque, ¿no?, hemos visto, se ha desarrollado y sigue una reestructuración de la economía global que al su centro tiene la destrucción sistemática, organizada de varias maneras, de la medida más esencial de la reproducción de la gente en gran parte del mundo. Destrucción de la medida más esencial, ¿no?, a través de la privatización de la tierra o muchas veces del despojo violento, ¿no? Llegan los ingenieros, llegan el ejército y se dice, ah, este pueblo se debe dejar su lugar porque es destinado a la extracción petrolera. Esto es un evento que se ha repetido en los años, ¿no? Hay al centro, ¿no?, de esta política de acumulación originaria que se aplica con muchísima fuerza, ¿no? Los objetivos son muy claros. Primero, ¿no?, intensificar la explotación del trabajo al máximo, que se puede hacer cuando hay millones y millones de personas que no tienen nada y son obligadas a aceptar cualquier forma de explotación. En segundo lugar, ¿no?, extender el control de la compañía capitalista, de las corporaciones, sobre todo corporaciones extractivistas, pero no solamente, de comunicaciones, en cualquier parte, ¿no?, sobre todo sobre la riqueza natural y la riqueza producida. Así que hoy, y después muchos años, se intenta de controlar la tierra, de hacer que siempre menos la gente puede tener acceso a la tierra, a los bosques, al agua, siempre más todos estos bienes esenciales por la vida, esenciales, ¿no?, por el sustentamiento, por la autonomía de la persona, se han comercializado,
se han comercializado, y no solamente comercializado, en muchísimos casos, destruido, envenenado con los productos químicos, con la extracción petrolera, con la minería, etcétera, etcétera. Por eso se puede hablar de acumulación originaria, ¿no? Y la violencia es un elemento integrante, fundante de todo este proceso. En México, creo que la violencia es uno de los problemas que la gente enfrenta directamente en su vida cada día. Todavía si miramos, ¿no?, la situación a nivel global, podemos ver que esta violencia es global, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 3-4 décadas, ¿no?, se han destruido, por ejemplo, país, ¿no?, con la guerra se ha creado una situación de guerra permanente en muchas regiones del mundo, a empezar del Medio Oriente. Piensa a la Libia, piensa al Afganistán, al Irak, ahora la Siria, lo Yemen. Estos países lo están destruyendo. Y lo que están destruyendo, muy claro, es claro, porque tienen recursos naturales, petróleo, sobre todo, que son, ¿no?, que la compañía petrolera y que el capital internacional quiere controlar, quiere dominar. Porque cuando controlan, como decía antes, es muy importante ver, cuando ellos controlan la tierra, las aguas, ¿no?, la riqueza mineral y también la riqueza producida, ¿no?, pueden aspirar a controlar también el trabajo humano, ¿no? Porque somos esclavos, somos en su mano. Para podernos reproducir debemos aceptar. Por eso que aquí hoy es la lucha sobre la tierra, sobre el control de la tierra, de los bosques, de las aguas. Es una de las luchas más importantes que hay en el planeta. Todavía, llegando de una perspectiva feminista, ¿no?, como en el pasado yo he visto que no era bastante hablar de la expulsión del campesinado desde la tierra, ¿no?, hoy también, ¿no?, hoy también con otras compañeras, ¿no?, hemos analizado la globalización, el neoliberalismo, todo esto, y podemos ver a partir siempre de nuestra experiencia y de la experiencia que encontramos de mujeres en varias partes del mundo, que una parte fundamental de este proyecto de dominación de la riqueza global y de este proyecto de explotación del trabajo, ¿no?, ¿no?, se funda una vez más sobre la apropiación del capitalismo del cuerpo de las mujeres, de su trabajo, y sobre una guerra real a las mujeres para subvertir cualquier forma, su forma de autonomía. Y esto es lo que quiero, es lo que me voy a enfocar, ¿no?, en esto ahora. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué papel hay hoy? La explotación de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, de su trabajo, y la destrucción de su autonomía, ¿no? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se realiza? ¿Y cómo, qué papel tiene en el desarrollo del capitalismo? Yo creo que es muy importante analizar. Yo hoy aquí puedo dar solamente un cuadro, un resumen limitado, ¿no? Pero yo creo que cualquier movimiento de mujer debe enfocarse, ¿no?, en analizar esta realidad, porque nos permite comprender sus modalidades, nos permite de armar forma más eficaz, no solamente de resistencia, ma de defensa de lo que hemos construido y también de construcción, ¿no?, de creación de elemento nuevo para una sociedad más justa, no fundada sobre la explotación. Porque yo creo que es una temática sobre la cual quiero regresar, que no podemos luchar solamente contra. Debemos, a partir del presente, luchar para construir algo, ¿no?, diferente, para sembrar elementos de un mundo diferente a partir del presente.
porque la lucha solamente contra no es una lucha constructiva y también es una lucha que nos mata, ¿no? Que nos que consuma toda nuestra energía. Es importante empezar a introducir en la lucha también elementos positivos. Así que nuestra vida puede cambiar a partir del presente. Y luchar no solamente como una ¿no? En un sentido de solo oponernos, pero también construir algo diferente. Entonces, yo creo que si vamos a ver cuál cambio, los cambios que se han dado, ¿no? En la vida de la mujer, en todas sus diversidades, porque es importante, lo hemos reconocido miles de veces, es importante nunca se olvidar que no hay un modelo de vida de mujer, ¿no? General, uniforme, universal. Claro que entre las mujeres están diferencias muy fuertes, mujeres campesinas, mujeres que se mueven en área urbana, mujeres indígenas, mujeres proletarias. No hablo de la mujer en general y tampoco presumo que todas las mujeres sean explotadas. No presumo que todas las mujeres, no presumo que la Hillary Clinton es nuestra compañera. Que sea bien claro. Cuando hablamos, sí, sí. Es importante que no se equivoque, ¿no? Hablamos de mujeres que no tienen recursos, mujeres que se enfrentan al capital, no mujeres que manejan el capital, no mujeres que manejan, que siempre más hoy hay también mujeres que manejan, que son parte, la mujer. ¿Eh? Sí, sí. Sí, es una cosa, sí. ¿No? ¿Qué ha dicho? Mujeres trans. Ah, ok. Esto es otra cuestión también. Sí. Porque cuando hablamos de mujer, hablamos de toda mujer. Entonces no vamos a especificar, son mujeres que son blancas, que son mestizas, que son aquí, que son acá. Hablamos de mujer como categoría general que comprende una gran diversidad de mujeres. Mujeres racializadas, mujeres no racializadas, ¿no? Bueno. Lo que entendía subrayar antes es que hablo de mujeres que son en posición de enfrentarse al capital, que no son mujeres que no tienen los recursos, que no manejan la medida de reproducción, ¿no? Que no manejan, que no son capitalistas o que controlan, ¿no? Otras mujeres que trabajan y que, bueno, entonces. Yo quiero enfocarme en el poco tiempo que tengo, ¿no? Sobre, ¿no? Tres cambios, ¿no? Tres cambios que se han dado, que hay, ¿no? Y particularmente tres terrenos de lucha, en tres terrenos de ataque capitalista a la vida de la mujer, que tienen sus raíces en el proceso de globalización, en la nueva forma de acumulación capitalista, de la nueva forma de acumulación originaria, ¿no? Por primeras cosas, un ataque muy fuerte ha sido con, ¿no? La imposición de ritmos, forma más intensiva de trabajo, ¿no? Hoy las mujeres en gran parte del mundo tienen una jornada y una semana laboral que es más que la semana laboral de la revolución industrial, ¿no? Cuando las mujeres trabajaban, o los hombres, las mujeres, ¿no? Desde la madrugada hasta a la noche. Es, en realidad, es la vida de muchísimas mujeres. ¿Por qué? Porque siempre más con el ataque a la medida de reproducción, con el ataque a los salarios masculinos, ¿no? Con el envenenamiento del medio ambiente, de la naturaleza, ¿no? Se ha incrementado enormemente, ¿no? El trabajo de reproducción. El trabajo de reproducción de las mujeres se ha incrementado, ¿no? Porque las mujeres han necesitado compensar con mayor trabajo doméstico, ¿no? A la falta de dinero, ¿no? A la falta de recursos,
a la deterioración continua del medio ambiente, de la naturaleza, ¿no? Y también compensar, ¿no?, a la desesperación y frustraciones de todos sus hijos, hijas, varones, esposos, ¿no?, comunidades, la frustración de comunidades que no se puede sustentar, a la cual le cortan todos los servicios. Parte integrante de esta acumulación originaria ha sido el ataque contra cualquier inversión estatal, contra cualquier apoyo estatal a la reproducción de la vida, ¿no? Como saben, esto también ha sido parte de la estrategia del Banco Mundial, ¿no? Se imponen al Estado de cortar la inversión en la escuela, cortar la inversión en la salud, cortar la inversión en los servicios reproductivos, como los centros de cuidado, los centros por los mayores. Entonces, es un montón de trabajo suplementar. Hoy estos servicios están, me lo debe pagar, he pagado mucho, mucho caro, ¿no? Entonces, esto una primera cosa. Así que para muchísimas mujeres ha significado un incremento muy fuerte y también muchísimas mujeres necesitan hoy integrar el trabajo del hogar con el trabajo fuera de la casa. ¿Y qué buscan? ¿No? ¿Y qué buscan? Aquí quiero comentar sobre toda la campaña decepcionante y mistificante de las Naciones Unidas, ¿no?, que a partir de los años 70, con la conferencia del 1975, aquí en Ciudad de México, muy interesante, que la primera conferencia global de las Naciones Unidas se ha dado aquí en Ciudad de México en el 75. Esta conferencia ha empezado, ha marcado la intervención del capital internacional, porque esto es la Nación Unida, el capital internacional, ha marcado la intervención de la política de las mujeres. ¿Por qué? Porque en frente a su crisis el capitalismo se ha dado cuenta que no, las mujeres se pueden, las mujeres son la trabajadora ideal. Son acostumbradas a trabajar sin ser pagadas. Entonces se pueden continuar a explotar en la casa y explotar también fuera de la casa a un precio muy, muy barato. Así que el capital, que la respuesta del capitalismo al movimiento de las mujeres que pedía una vida diversa o una sociedad diversa ha sido, bien, tenemos algo de diferente para ti. Tenemos, ¿no?, un montón de maquilas. Tenemos un montón de trabajo asalariado a los niveles más bajos de la escalera social, ¿no? Y esto nos han vendido como emancipación feminista, ¿no? Porque han comprendido la cúpula del capital, los más astutos, los más ¿no?, capaz de mirar. Han comprendido que las mujeres, el trabajo de las mujeres, ¿no?, puede ser el elemento reactivante de la economía global. Una economía global que estaba en crisis a causa del rechazo del trabajo capitalista. En los años 70, los trabajadores industriales continuamente eran en huelga. Continuamente pedían más dinero, menos trabajo. Continuamente se oponían a esta vida tan regimentada, ¿no? Entonces, el capitalismo, ¿no?, su respuesta al movimiento feminista ha sido, bien, vamos a emancipar las mujeres, las vamos a integrar en la economía global. Esto lo han, así que la Nación Unida se pone, ¿no?, se presenta como la emancipadora de las mujeres, como la que realiza las aspiraciones de las mujeres. En las cuatro conferencias globales a partir del 1975 aquí en Ciudad de México, ¿no?, son conferencias que sirven a crear toda una cadre de feministas de Estado,
sirve a redefinir, a reformar la agenda feminista para subvertirla, para domesticarla, apropiándose de las palabras, de la categoría, pero cortando todas las cosas que no eran funcional a los nuevos planos del capital, ¿no? Esto ha sido el intervento de las Naciones Unidas, ¿no? Y ha sido muy, muy eficaz, porque ha sido capaz de ilusionar muchísimas mujeres, muchísimas feministas, que así tenemos una puerta abierta, finalmente podemos conquistar, ¿no? Algo, emanciparnos. Aquí hay una relación directa, yo pienso, entre la intervención de las Naciones Unidas en la política feminista, ¿no? Con el papel de las Naciones Unidas con respecto a los movimientos anticoloniales. Lo que, bueno, veo muchos jóvenes aquí que es posible que no se recuerdan, que no, con, porque el mismo papel que las Naciones Unidas han tenido en los años 70, 80, 90 con las feministas, es el papel que han tenido con respecto al movimiento. Cuando han comprendido que la lucha anticolonial no se podía parar, han decidido de encabezarla. Encabezarla, que vamos a emancipar de los colonizados, de los que han sido colonizados, ¿no? Para hacer que la descolonización se podía cumplir en formas, ¿no?, funcionales al capitalismo internacional. Así que la independencia no fue una independencia real, fue una independencia manejada con la selección de líderes particulares, algunos líderes como Lumumba fueron matados, otros que eran muy, ¿no?, favorables a los bancos internacionales, fueron puestos, ¿no?, encima a los nuevos estados postcoloniales. Así que no hay, en verdad, un postcolonialismo. Hay nueva forma de colonialismo. No vamos a ilusionarnos. Bueno, es por eso que fue posible en los años 80 imponer el ajuste estructural. Porque cuando, ¿no?, los países, una vez colonizados, han decidido de buscar dinero, han sido dependientes de los bancos internacionales, y así que han sido entrapados, han sido entrapados. Bueno, entonces yo decía que una de las medidas más importantes, ¿no?, una de las funciones más importantes que la reorganización del trabajo de las mujeres, ¿no?, ha ido en la nueva sociedad, un nuevo capitalismo globalizante, ha sido este incremento inmenso de la explotación de su trabajo. Hay una lucha muy fuerte en México, en otros países de la América del Sur, la Argentina, ¿no? Hemos visto la compañera argentina, miles y miles,
más de millones luchando por el aborto, ¿no? Luchando por el aborto, que se está negando, que es una vergüenza y una hipocresía sin límites, ¿no? Sin límites, porque hay países, hay estados, hay organizaciones internacionales, ¿no? Que cortan todas las medidas a las mujeres para que puedan nutrir sus hijos y hijas, porque lo pueden criar en forma decente, en forma digna de ser vivida, como se dice hoy, ¿no? Y todavía, se va a defender la vida del feto, ¿no? Bueno, todavía es importante, esta lucha es muy, muy importante, todavía es importante ver, ¿no?, que esta lucha es una lucha que es parcial, no es una lucha que nos da, que no, ¿no?, el control sobre nuestro cuerpo, sobre el cuerpo de la mujer. Porque yo creo que es importante añadir a la lucha por el aborto, la lucha para garantizar que la mujer de cualquier grupo social puede ser capaz de tener los hijos e hijas que quieren, que hoy no está. Hoy, ¿no?, hay muchísimas mujeres que quieren la posibilidad de abortar y al mismo tiempo tenemos siempre más mujeres, mujeres proletarias, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres urbanas, que no son capaces de tener los hijos que necesitan, sino, ¿no?, con sacrificios inmensos y de los Estados Unidos en particular, ¿no?, enfrentando formas de criminalización que son nuevas. Quiero hablar un poco de esto porque es una cosa que no se sabe mucho y todavía nos da un señal de lo que se está pasando. Por ejemplo, resulta que varios estados, más de 30 estados en los Estados Unidos, en los últimos 10 años han introducido leyes, ¿no?, que dan derechos a los fetos, ¿no? Así que los fetos hoy han muchísimos derechos, y siempre menos las mujeres, ¿no? Son derechos tales que se dan a los fetos que prácticamente destruyen cualquier derecho de la madre, ¿no? Así que hoy la madre no puede ser criminalizada por un montón de actividades que en otro lugar no serían actividades consideradas criminales. Mujeres han sido arrestadas, encarceladas. ¿Por qué? Porque era un accidente de coche. Han dicho a la policía que eran embarazadas y la han arrestado porque han puesto en riesgo el feto. Mujeres han sido arrestadas, encarceladas con años, ¿no?, porque han buscado, ¿no?, por ejemplo, pilulas, medicamentos que podían, medicamentos legales, no solamente drogas, sino medicamentos legales que podían dañar, como se dice, tener consecuencias negativas por el feto, ¿no? Mujeres han sido encarceladas, están encarceladas porque han rechazado el parto cesáreo, ¿no? El parto cesáreo y después el feto ha nacido muerto y han sido acusadas de homicidio. Esto se está pasando. Hoy hay muchísimas mujeres, claro, son mujeres sobre todo racializadas, mujeres afrodescendientes, latinas, que no tienen recursos, que van a los hospitales públicos, ¿no?, a los que donde los pobres, los dichos van, ¿no? Y hoy se está creando, eso me da un susto enorme, una preocupación enorme, lo que se está creando, algo muy, muy similar a lo que se ha creado en el siglo XVI, ¿no? El Estado, varios estados están creando forma de colaboración directa entre los hospitales, los doctores, las enfermeras, ¿no?, y la policía, ¿no? Así que hacen reuniones juntas donde la policía
enseñas a los doctores y a las enfermeras a cómo hacer el test de la sangre, así que pueden ser usados en un juicio. A cómo cuando van a hacer test de sangre para ver si las mujeres han usado drogas o otras cosas, y enseñan cómo hacer los testes, sí, la prueba, así que se pueden usar en tribunal, ¿no? En segundo lugar, dicen a la enfermera, al doctor, bueno, cuando una mujer embarazada llega y tú la examinas, si ha usado cosas, si tú piensas que ha usado cosas, llama a la policía. Y ahora está esta relación directa, bueno, podría como se dice, continuar con este tipo de descripción. Conclusión, ¿qué es? ¿Qué se pasa? ¿No? Yo pienso, da mi análisis, es que esta forma de dicha defensa de la vida, del feto, en realidad son formas de esterilización. Se intenta de prevenir, de impedir que grupos de mujeres, ¿no? Que tienen pocos recursos, que pueden luchar para expandir los subsidios estatales, para pedir subsidio estatal, que pertenecen a grupos luchadores como los afrodescendientes en los Estados Unidos o los migrantes, que son muy luchadores, que, ¿no? Que se pueden reproducir. Entonces, el Estado, una de las funciones del Estado importante por esta nueva acumulación originaria, el Estado de nuevo interviene pesantemente en la vida, en el cuerpo de las mujeres para decidir quién puede reproducirse y quién no puede, ¿no? Entonces, esta defensa de la vida en realidad es el contrario. Y lo sabemos muy, muy bien, porque cuando el feto se transforma en un bebé, nada, no te da nada. Puede morir, no le importa, y le importa tan poco que están pasando, han pasado leyes, ¿no? Que permiten a la madre también de vender, ¿no? Su hijo en la maternidad subrogada. Entonces la gran sacralidad de la maternidad, ¿no? Es una hipocresía, ¿no? Y quiero añadir que, ¿no? El gran mercado de los bebés en la adopción y en la maternidad surrogada que se ha desarrollado exactamente mano a mano con la globalización. Este gran mercado de los bebés donde se vende carne humana, que hoy a forma casi industriales, porque hay clínicas en India, en Tailandia, donde las mujeres van por ser inseminadas, sabiendo muy bien que el bebé que va a nacer va, ¿no? No lo pueden tener. Es comisionado por una pareja que llega de América, que llega de Europa, de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no le importa la maternidad, la vida, el bienestar, ¿no? Es solamente que le importa de controlar quien puede, porque ven, ¿no? Como decía antes, que la producción de la vida es un factor económico importante, ¿no? Que quién es reproducido o no, cuántos, dónde, ¿no? Es parte de la determinación del mercado laboral, ¿no? Que la reproducción de la vida para la mujer hace un impacto sobre el mercado laboral. Y también es un fenómeno político también, ¿no? Por ejemplo, tan político que, ¿no? En los años 80, 90, 90, después de las gran luchas anticolonial, ¿no? Se ha armado toda una campaña para esterilizar a las mujeres africanas, para esterilizar a las mujeres, ¿no? Una campaña de esterilización en el nombre del control de la población. Improvisamente, ¿no? El capitalismo internacional, después de la lucha anticolonial, se ha dado cuenta que estábamos demasiadas personas en el mundo, ¿no? Que estábamos demasiadas personas en el mundo. Cuando empezó a crecer una nueva generación
de africanos, latinoamericanos, caribeños, que pedían una distribución más igual de la riqueza que había sido robada, cuando pedía un regreso de la riqueza, ¿no?, en América, en Estados Unidos, en Europa, a sus países, descubrieron que era necesario controlar la población, ¿no? Entonces, importante ver que el control sobre la natalidad, el control sobre el cuerpo de la mujer, tiene dos caras, dos elementos inseparables, político, ¿no?, controlar quién que va a nacer, que va a ser parte de la población del mundo, y económico también, el mercado laboral, cuántos trabajadores, de qué tipo, dónde, ¿no? Muy importante, por eso que hoy todavía, ¿no?, las mujeres se enfrentan con control más fuerte, más contundente sobre su cuerpo. Y por tercer cosa, ¿no?, es, ¿no?, el ataque a cualquier forma de autonomía de las mujeres. Y aquí también se podría hablar por un día, porque este ataque tiene tantas formas. Por ejemplo, el Banco Mundial está conduciendo desde muchos años una guerra contra la agricultura de subsistencia. La agricultura de subsistencia es una agricultura, es la mujer que no vende o vende poca cosa, ¿no?, de los vegetales, de los productos agrícolas, ¿no?, que produce, lo usa por la familia, lo usa por la cocina, para comer, para sustentarse. El Banco Mundial, después de muchos años, en todo su reporte sobre la relación agrícola en el campo, dice: la pobreza de la población rural del mundo depende, no lo invento, es real, va a leer los reportes de los últimos 15 años, depende del hecho que muchísimos, sobre todo las mujeres, usan la tierra para sustentarse. Dicen, ¿no?, se han apropiado de la ideología de, ¿cómo se llamaba?, un economista peruano, en este momento el nombre no me recuerdo, de un economista, pero lo puede buscar fácilmente, que decía que no es la tierra que es fértil, sino el dinero. La tierra no es fértil. Y si tú la usas para sustentarte, tú te condenas a la pobreza, ¿no? El Banco Mundial, en alguno de sus reportes, en uno en particular, ha empezado así: hoy hay la pobreza en el área rural porque se sigue usando la tierra como medida de sustentamiento. No, la tierra debe servirte para ir al banco. Tú la tienes y vas al banco y la usas como colateral. Como colateral por un préstamo, y col préstamo tú te conviertes en emprendedora, en emprendedor. Fíjate, ¿no? Entonces, bueno, esta tontería, entonces, ¿no?, es una inversión de valor que nos da la mesura de que es el capitalismo, ¿no? Una inversión, porque te dice, el dinero es productivo, es generativo, es fértil, la fertilidad es en el dinero, es el dinero que produce actividades, riqueza, no es en la tierra, ¿no? Bueno, este principio lo han aplicado en forma muy grande, yo creo aquí también, con el microcrédito, con esta gran enfermedad, esta gran maldición que ha sido el microcrédito. Porque el microcrédito, que es un programa que se presenta como para empoderar a las mujeres, en realidad ha destruido, ¿no?, la su autonomía, ¿no? Es un programa que ha ido consecuencia muy, muy fea, tanta consecuencia muy fea, ¿no? Por primer lugar, ¿no?, ha subvertido la autonomía de tantas mujeres que se sustentaban con un pedazo de tierra, con algunas formas de artesanado, ¿no?, con la ilusión que se buscaban un préstamo, podían devenir más ricas, más independientes, ¿no? En realidad,
col préstamo se han endeudado. Hoy en el mundo están muchísimas mujeres endeudadas con el microcrédito. En segundo lugar, el microcrédito, como saben, se da al grupo de mujeres, no a una mujer singular, al grupo. Y si tú no pagas, yo debo pagar. Así que las redes solidarias que estaban entre las mujeres se han convertido en red de sospecho, de control mutual, recíproco, porque si tú me vas a pagar, yo debo pagar, entonces, ¿por qué tomo una cerveza? ¿Por qué hace esto, esto? A pesar del hecho que muchas veces el dinero del microcrédito lo buscan los hombres. La mujer es la que firma. Pero el hermano, el papá, el varón que lo usa. Pero cuando la mujer no puede pagar, está todo un despreciamiento y toda una violencia. Muchas veces de la misma compañera que son del grupo. Así que el microcrédito sirve a destruir la solidaridad entre las mujeres. Y sirve también, ahora se empieza a comprender, ¿no? Sirve a separar las mujeres del campo, ¿no? Con el microcrédito se hostiga, ¿no?, la agricultura de subsistencia. ¿Por qué? Te dan el préstamo, digamos, $100 o $1,000 pesos, ¿qué es? ¿No? Y te dicen que debe empezar a pagar de nuevo una parte de los intereses en 3 semanas. En 3 semanas, si tú eres una agricultora, tú sabes muy bien que nada crece en 3 semanas. Así que se pasa que muchísimas mujeres que han buscado el microcrédito pensando de poder usarlo para impulsar su trabajo agrícola, han sido obligadas a transformarse en comerciantes, de vender algo en la calle, y siempre más se han separado del campo. Así que, ¿no?, además de crear una población de mujeres endeudadas, además de destruir la solidaridad entre las mujeres y de crear sospecho, además de impulsar mucha violencia. En Bangladesh, cuando una mujer no paga, la ONG o los representantes del banco que le dan el dinero van a la casa y buscan el techo o la puerta, o muchas veces la hora en la cual las mujeres cocinan el arroz, ¿no? Entonces, una cosa muy, muy fea, pero todo en la palabra, en la mirada de hacerte emprendedora. Emprendedora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante ver este ataque, ¿no?, a la autonomía de las mujeres. Y por eso, para concluir, ¿no?, concluir, a pesar de toda la campaña de emancipación, el Banco Mundial de Emancipación de las Mujeres, en realidad, la realidad es lo que se dice feminización de la pobreza. Es una población de mujeres que hoy trabaja mucho, mucho más, ¿no? Y no son siempre más endeudadas, también cuando tienes un trabajo. En los Estados Unidos son sobre todo las mujeres que tienen un trabajo que son endeudadas, porque el salario sirve como colateral, ¿no? Y que viven una vida horrenda. Trabajo, trabajo, sin la posibilidad de regenerarse, sin una perspectiva sobre el futuro, porque tiene deuda muy, muy fuerte. Y siempre más, y aquí, ¿no?, fundamental, enfrentando una violencia siempre más fuerte. Una violencia que es violencia doméstica de su esposo, de su pareja, es violencia pública, de los paramilitares, del ejército, es violencia institucional. Y quiero empezar de la violencia institucional porque son convencida que la violencia institucional es la violencia al fundamento de toda la otra forma de violencia. Por primera cosa, es muy bien importante ver que la violencia no es solamente física. No, si la violencia no se realiza solamente con los machetes, las pistolas y, bueno, todo el resto, ¿no? También la legislación de la cual yo he hablado,
por ejemplo, cuando una decisión del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional decide, va, este país debe desvalorizar la moneda del 40%, como se ha hecho en Argentina, ¿no? 3 semanas atrás, 1 mes atrás, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional, cioè l'Argentina, il governo dell'Argentina ha desvalorizzato. Questo significa che, ¿no? Miles e miles e miles di persone devono decidere se comer o pagare l'elettricità, se comer o usare il trasporto e soprattutto la mujeres un montón di lavoro, un montón di sufrimiento. Entonces dobbiamo vedere che la violenza, l'incapacità di poter, ¿no? Para haber medida para mejorar tu salud, para haber tiempo de descansar, etcétera, etcétera. Esta violencia. Y también violencia pública, ¿no? Que de aquí no quiero, porque todos conocen, del ejército, de los paramilitares, ¿no? Que hoy es muy funcional a imponer esta forma, ¿no? De superexplotación del trabajo y esta forma de despojo salvaje, ¿no? que está avanzando en cualquier parte del mundo. Entonces, se ha tanta violencia contra las mujeres, violencia pública. Por ejemplo, en la área de las ciudades frontaleras, donde están todas las maquilas, como Ciudad Juárez, El Paso, donde continuamente se buscan públicamente cuerpos de mujeres matadas. Esto tiene una relación directa con la forma de explotación que hay en estas ciudades maquileras, ¿no? De la forma de explotación, donde en los años 80 empezaba toda una organización para mejorar las condiciones de las maquilas. Y hoy, muchas de las energías de las comunidades, de las mujeres en particular, son para buscar, ¿no? ¿Qué se pasa? La desaparecida, el cuerpo, ¿no? Presionar la policía, ¿no? Intentar comprender dónde puede, ¿no? ¿Qué se ha pasado? Entonces, ha destructurado la capacidad de resistencia, esta violencia, ¿no? A pesar que crea nueva forma de resistencia, claro, ¿no? Y también en el campo, hoy en muchísimos lugares, México uno, muchísimos lugares en los campos, en el área rural, son las mujeres. Porque en muchísimos casos los hombres han migrado y son las mujeres que luchan para la defensa del territorio, para la defensa, ¿no? Y también porque, como que las mujeres son las más involucradas en la reproducción de la vida, son las que más se oponen, ¿no? A la contaminación, a las actividades extractivistas. Esto es verdad en cualquier parte del mundo, ¿no? Muchas veces los jóvenes, ¿no? Los hombres, los jóvenes hombres, particularmente, son seducidos para la perspectiva de un salario. Llega la minería, llega la extracción petrolera y piensan, ah, aquí voy a buscar un salario, tengo un poco de poder en mi bolsillo. No, pero las mujeres saben que cuando la extracción petrolera ha destruido el cultivo, ha destruido las aguas, es la fin de la comunidad. Es la fin de la comunidad, ¿no? Entonces se enfrenta no solamente a la Guardia Civil, se enfrenta al ejército de la compañía minera, pero muchas veces a sus compañeros también de su comunidad que quieren que llegue la compañía petrolera. Yo he visitado lugares en México también, en la área de Oaxaca, donde llegó una minería varios años atrás. E inmediatamente el pequeño pueblo se ha dividido, los por la mina, los contra la mina, los por la vida, los por la muerte. Esto es como, ¿sí? Las mujeres eran muy, muy fuertes, sobre todo las mujeres más mayores que podían ver, que tienen conocimiento, ¿no? Ellos decían muchas veces, yo no hablo con mi hijo y con mi hija, no, porque ellos son por la mina, ellos no, ¿no? Entonces está una lucha muy fuerte. En esta lucha de este lugar ya mataron personas, ya fue una violencia muy fuerte, así que han decidido de usar otra táctica para oponerse. Entonces, bueno, y al fin,
¿no? Una medida del empobrecimiento de las mujeres en la globalización ha sido que hoy, ¿no? Al contrario del pasado, muchísimas mujeres emigran, ¿no? Emigran de la casa, ¿no? Van a trabajar fuera de la casa, en la calle, vendiendo cosas. Emigran de su pueblo y emigran al exterior. Y la emigración siempre te pone en lugares, ¿no? Donde tú eres más vulnerable a la violencia. Por ejemplo, la violencia de la inmigración a los Estados Unidos. Bueno, yo no quiero decir nada porque todos sabemos. Siempre más violenta. Hoy te separan también de tus hijos y tus hijas, ¿no? Siempre más violenta. Sabemos que muchísimas mujeres que deciden emigrar a los Estados Unidos, ¿no? 2 semanas, 3 antes empiezan a buscar contraceptivo porque ya saben que van a ser violadas, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí empiezo a concluir, ¿no? Empiezo a concluir. Tanta de importante ver que tanta de esta violencia es también una respuesta a la gran intensidad y de expansión de las luchas. Lucha no solamente de las mujeres, pero también, yo creo que siempre más las mujeres son protagonistas de la lucha contra la globalización. Sea en los lugares de trabajo asalariado, sea en el campo contra el extractivismo, sea en el área urbana donde muchísimas, muchísimas personas, mujeres, ¿no? Expulsionadas del campo, están creando nuevas comunidades. Están creando nuevas comunidades. Esto se puede ver muy bien en toda la área periférica de las ciudades de la América del Sur. En México, en Argentina, yo he visitado villas, favelas, en Argentina, en Brasil, ¿no? Donde los expulsionados del campo, campesinos e indígenas, ¿no? Se han apropiado de espacios urbanos y han creado forma comunitaria con el trabajo colectivo, ¿no? Para producir forma de vida nueva que lo pueden reproducir. Y al mismo tiempo están creando relaciones nuevas, forma de reproducción más cooperativa, forma de reproducción que rompe el aislamiento en el cual las mujeres han reproducido la vida. Porque se han dado cuenta que el aislamiento, ¿no?, es el peligro más grande. Que la única forma de respuesta, ¿no?, a la derrota, a la violencia, al empobrecimiento, al despojo, la única forma es realmente juntarse. Y juntarse significa no solamente ir a la marcha junto, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. No. Significa transformar la vida de cada día. Significa transformar el proceso de la reproducción cotidiana. Significa recrear el tejido social de nuestra comunidad. Yo creo que aquí las mujeres son verdaderamente las protagonistas en este momento. Tienen un papel particularmente importante porque tienen una sabiduría que llega de la experiencia de la reproducción y la están aplicando a la lucha. Hoy hay forma de lucha, ¿no?, que se pueden dar porque las mujeres la arman, porque crean esta forma de reproducción. Por ejemplo, un ejemplo pequeño, pero están muchos, muchos que podemos discutir, ¿no? En los años, mujeres de la Amazonía, en Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana, ¿no?, para protesta contra la minería, contra la extracción petrolera, ¿no?, han armado marchas de miles de personas, de mujeres, para ir a Quito a hablar al presidente, a protestar. El presidente Rafael Correa nunca la ha recibido, ¿no? Fíjate que es organizar una marcha de un mes con los niños, las niñas, todos, ¿no? El genio organizativo de estas mujeres,
Después de nacer, porque piensan, ah, así, dicen la comida, cómo organizamos la comida, cómo limpiar, cómo el tabaco de los niños, cómo la, etcétera, etcétera. ¿No? Toda una experiencia de la reproducción que hoy se aplica a la lucha. Es muy importante reconocer que la lucha necesita una estructura reproductiva. La lucha necesita, porque se puede continuar en el tiempo, que no sea el momento de la grande marcha, ¿no? De miles de personas, mañana todo se cae, ¿no? Que la lucha necesita toda una infraestructura reproductiva. Y hoy me parece que las mujeres tienen un papel importante en la lucha porque, ¿no? Son capaces de poner su experiencia de la reproducción que llega de años y años de involucramiento en la reproducción, lo ponen en la lucha. Entonces están recreando forma de cooperación que son fundamental, porque en esta cooperación no solamente te da fuerza, te da coraje, ¿no? Te hace, ¿no? No te sientes tan sola, sino inmediatamente es derrotada. Pero empieza a crear también relaciones sociales diferentes, ¿no? Empieza a crear un mundo diferente. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Ha sido un extraordinario momento y yo tengo ahora el placer de presentar también a otra querida compañera. No se oye, perdón, es mi voz. Estoy enfermo, lo siento. A ver, así, vamos a hacer este de MC. Decía yo que gracias, Silvia, por esta extraordinaria conferencia y por este momento tan especial. Yo tengo el gusto de presentar a otra querida compañera, a la doctora Anester Ceseña, quien es licenciada en Economía por la UNAM y doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París 1. Ella es coordinadora de nuestro observatorio, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y está adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es profesora del posgrado de Estudios Latinoamericanos, y entre sus obras recientes está, perdón, no recientes, me dice Anester que ya, pero solo esta frase, Anester, vamos a hacer el comercial, un libro pues ya histórico, La producción estratégica y la hegemonía mundial, también La guerra infinita y Derivas del mundo en el que caben todos los mundos. Ella va a hacer un comentario a lo que ahora nos acaba de compartir Silvia, y mandamos también un saludo a la sala Mendieta, donde hay bastantes personas, también hay más o menos 300 personas escuchando por internet, viendo por internet, así que muchas gracias. Doblamos la asistencia ahí. Sí, aquí tienes. Quizá lo prendes. No, acá. Generalmente cuando estás fallado no funciona. Ese, ahí está. Eso era. Ya vieron, hay gente que es pre-tecnológica. Bueno, yo, es la verdad un privilegio estar aquí en la mesa con Silvia. La verdad me hizo pensar muchas cosas mientras hablaba. Voy a ser muy breve porque quiero dejar espacio para que ustedes intervengan, pregunten, en fin, ¿no? Y que Silvia tenga tiempo para contestarles. Pero una cosa que no quiero dejar pasar es que hoy cumplimos 500, fíjense cómo pasa el tiempo, ¿no? 526 años de estar en resistencia en este continente, ¿no? Que hace poquito decíamos son los 500 años, ya se nos están yendo. Tenemos que ponernos las pilas y recuperar aquello que es nuestro, ¿no? Es un día de homenaje a aquellos que han mantenido la lucha hasta hoy. Que han logrado justamente pelear en terrenos como los que Silvia hablaba, esos terrenos donde lo que se defiende son formas de vida, capacidad de autodeterminación, visiones de mundo, imaginarios, tantas cosas, ¿no?, que el capitalismo ha ido tratando de
intervenir, de penetrar, de ocupar, porque es justamente ahí donde se definen los equilibrios del poder y la capacidad de apropiación. Yo voy solamente porque fue realmente tan abundante, Silvia, pero justamente yo quiero recordar que Silvia pertenece, se dijo muy rápido, a un colectivo que se llama Midnight Notes. Hay acá otro integrante de ese colectivo que yo conozco también hace muchos años, George Cafensis. Es un colectivo muy interesante de pensadores activistas, es decir, de aquellos que no se hicieron militantes y dejaron de pensar, o que no se dedicaron a pensar y dejaron de comprometerse con la lucha. Y llevan muchos años trabajando. Ha sido un grupo que tiene, bueno, la ventaja que tiene estar en Estados Unidos a veces, ¿no? Estar en Nueva York, es que llega gente de muchas partes del mundo, y esto permitió hacer un grupo de trabajo muy rico, muy diverso, ¿no? Muy enriquecido culturalmente, y de luchadores, ¿no? Luchadores que desde entonces hasta la fecha están en esto. Entonces, cuando Silvia piensa también desde ahí, ella ha sido uno de los referentes importantísimos de ese grupo, y ella piensa desde ahí, desde esta contaminación, yo diría, cultural, ¿no? Desde este encuentro cultural, político, incluso disciplinario, porque hay como gente de diferentes orígenes disciplinarios, filósofos, historiadores, en fin, ¿no? Y eso creo que vale la pena traerlo acá, porque no se conoce quizá tanto, y porque eso también explica esta sencillez y esta modestia con la que Silvia se planta, y hasta de repente se siente incómoda cuando le gritan desde el público, así como ustedes, ¿no? Cuando le aplauden mucho y todo. Entonces, bueno, es parte también de la historia, porque pensar desde ahí es pensar un poco diferente. Hay algunos puntos que trajo acá a la mesa Silvia que a mí me gustaría como volver a mencionar, porque entre otras cosas creo que son como algunos de los campos de discusión teórico-política contemporáneos y que vale la pena simplemente destacarlos. Uno es este que mencionaba al final de la autonomía. La autonomía y cómo se construye esa autonomía y qué significa. Y cuando Silvia hablaba de cómo las mujeres son las, digamos, más el primer paso en la construcción de esa autonomía, son como la fuente originaria de construcción de esa capacidad autonómica, casi por razones naturales, ¿no? Porque son las encargadas de defender la vida, de defender la supervivencia. Y yo pensaba mucho en esta idea de la guerra, que bueno, todo el mundo conoce, que es la de quitarle el agua al pez. ¿Qué significa la autonomía en un ambiente como el contemporáneo, que es un ambiente de guerra permanente, de violencia permanente, como ella señalaba, y en el que tenemos que tener algunos asideros que permitan hacerle frente a ese vaciamiento, ¿no? Cuando habla de la acumulación originaria, en realidad está hablando de eso. No es el despojo de la tierra, es el despojo de todo lo que permite reproducir la vida, reproducirse a sí mismo, es decir, incluso la capacidad de pensar cómo reproducirse a sí mismo. Y yo creo que a lo largo de la historia que hacía Silvia, el capitalismo ha ido avanzando mucho en su capacidad de ocupación o de penetración, como lo quieran ver. Y si en algún momento, digamos, despojaba de esto más, más físico, más obvio, que es la tierra, que son los objetos, los elementos que permitían reproducir la vida, hoy está despojando, tiene las herramientas, ha trabajado para irse al campo de despojo de la capacidad de pensar cómo reproducirnos. Entonces, hay una evolución ahí que nos lleva realmente a situaciones extremas, ¿no? Situaciones límite en las que tenemos que pensar
qué significa esa autonomía, ¿no? Este grupo, por ejemplo, que yo mencionaba, ha trabajado desde hace tiempo con esta categoría o este concepto de autonomía y cómo va teniendo diferente contenido a lo largo de la historia. ¿Qué importancia tiene hoy en día políticamente y hasta ecológicamente pensar en términos autonómicos e intentar producir realidades autonómicas que nos permitan esto que decía Silvia con el aborto? No solamente que no nos que nos prohíban cosas o que nos dejen hacer cosas, sino que nos permitan autodeterminarnos, nos permitan decidir por nosotros mismos qué hacemos, cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos es algo muy importante. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Y para qué lo producimos? Todas esas cosas son preguntas que, la verdad, son muy importantes hoy en día, en que el planeta se está acabando, entre otras cosas, porque esa forma de producir el porqué de la producción, ¿no? Los móviles de la producción, pues llevan a una catástrofe, a una destrucción total. ¿Cuáles son nuestras alternativas en ese terreno? Es algo importantísimo. Entonces, bueno, es uno de los puntos. Otro punto que es uno de los debates contemporáneos bien importantes es este que de algún modo se organiza en torno a la idea del despojo. Mucha gente, digamos todos, de algún modo estamos trabajando despojo de una manera o de otra, pero no lo caracterizamos igual. Y hay un sentido común o digamos una vulgarización de la idea del despojo que corre muy fácil porque realmente hoy estamos siendo despojados de casi todo, ¿no? Decían en alguna de las marchas, en algún momento aquí en México, como nos han robado todo, nos han quitado todo, nos han quitado hasta el miedo. Un poco esa idea, que estamos todos siendo objeto de despojos permanentes, pero ¿qué es el despojo? Yo me preguntaba, a ver, lo más evidente es el despojo de tierras. Entonces, ¿qué queremos que nos regrese a nuestra tierra? ¿Y todo sigue igual? O sea, no. Ese proceso de despojo, esa violencia ejercida, no modificó las condiciones, no modificó incluso nuestros términos de relación con esa tierra. El momento en que es recuperada ya es otra cosa. Y lo que costó recuperarla, digamos, como proceso social, implica cambios también en la forma de vida y en la forma de pensar. Entonces, ¿cómo entendemos hoy la idea esta que nos trae Silvia de la acumulación originaria? Yo pensaba mucho mientras ella hablaba, es despojo, es subsunción, ¿no? ¿Qué nos están haciendo cuando nos despojan? Nos están sometiendo a ciertas condiciones de vida, a ciertas dinámicas de vida, a cierto tipo de relaciones que no solamente tienen que ver con me quitaron esto o recuperé esto, ¿no? Sino va mucho más allá, es mucho más profundo. Entonces, cuando uno piensa ya el despojo en estos términos, no sé si basta decir despojo, aunque por supuesto tiene que estar, pero habría como que avanzar en esas caracterizaciones porque son las que nos permiten saber desde dónde nos estamos levantando, por qué y para qué nos estamos levantando. Muy importante no dejar pasar esta idea de que el despojo tiene, como la dominación, ¿no?, en su conjunto, un alcance de espectro completo. Nos despojan a través de los bancos, decía Silvia, a través de la pérdida de tierras, a través de las políticas de la ONU sobre la mujer, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones, están abarcando todas aquellas dimensiones que tienen que ver con la reproducción de la vida, de nuestras vidas y las vidas futuras, la posibilidad de que la vida se mantenga. Entonces, el espectro completo es algo que no podemos perder de vista y no es solamente cómo sumamos lo económico, lo político, lo social y lo cultural, ¿no? Es decir, hay que pensarlo mucho más porque es una penetración en nuestra vida cotidiana que además es distinta
según los lugares desde donde estamos en la sociedad. Entonces, mi vida cotidiana a lo mejor es muy similar a la de muchos de ustedes, pero también difiere en varias cosas. Y todo eso está como de algún modo siendo el terreno de exposición a esta violencia, a este despojo, a esta nueva colonización. Y bueno, desde ahí hay que pensar cómo nos levantamos. Hay una parte muy importante del trabajo de Silvia que tiene que ver ya directamente con la discusión de trabajo productivo, ¿no? De cómo, quiénes son los sujetos del trabajo productivo, de qué dinámica tiene este trabajo productivo, qué es trabajo productivo, qué es trabajo reproductivo. Ya no me voy a referir a eso porque realmente quiero, de verdad, quiero dejar mucho espacio para ustedes, pero hago un último llamado simplemente para que no nos vayamos con nuestras realidades, digamos, últimas, inmediatas, cotidianas, y reaccionemos a ellas sin pensar en qué tienen que ver con todo lo demás. O sea, cómo se vincula un caso Bolsonaro, como el de Brasil, con el caso del descuartizador de Catepec, que para mí es exactamente lo mismo. ¿Cómo se vincula esta lucha por la emancipación que dan las mujeres, por la autonomía, por la reproducción, por la autodeterminación, con la lucha que dan los negros o los rojos o los verdes? Da lo mismo, ¿no? Es decir, todos aquellos que están siendo identificados como inferiores, como que son criminalizados, que son sancionados y al mismo tiempo incorporados de esa manera subordinada. Entonces, todos estos son campos que tenemos que pensar, es decir, nosotras como mujeres que tenemos que ver con las otras luchas, que tenemos que ver con la disposición de realidades, es decir, cómo nuestra realidad chiquitita, local, cotidiana, se está tejiendo desde el lanzamiento de cohetes espaciales en la NASA o desde el lanzamiento de una guerra hacia Siria, Irak o donde sea, y de todas estas cosas que están definiendo la dinámica global, ¿no? La dinámica mundial. No dejen de pensar en eso, aunque tengan que reaccionar, aunque tengamos que reaccionar a todos nuestros hechos cotidianos. Yo ahí diría, emulemos un poco lo que Silvia es, no solamente lo que Silvia dice. O sea, pensemos y actuemos, hagamos las dos cosas y no renunciemos a ninguna de ellas. Gracias. Bien, ahí sí se oye. Ahora vamos a lo que quizá resulte más interesante todavía, después de estas dos bonitas intervenciones. Vamos a hacer rondas de tres preguntas para que se puedan responder, y así pues hasta que el cuerpo aguante, creo. Tenemos un límite de tiempo acá, ¿verdad? No está la compañera. Bueno, ahorita nos avisarán. No, tres intervenciones. ¿Quién quiere comenzar? Compañero, ahí en medio, por favor, el micrófono. Sí, por favor, cortitas. Y también hablar despacito, por favor. Hola, muchas gracias, Silvia, por la exposición. Fuiste muy clara, ¿no?, en todos estos procesos de despojo que se están dando. Bueno, mi nombre es Valentina Telema, hablo como activista trans, y justo lo que quiero... un punto que me gustaría retomar de la plática tan generosa que nos has dado es en torno a la complejidad que ya hablabas de las interseccionalidades de nosotras las mujeres, es decir, y que hicieras énfasis en las desposeídas, ¿no? Cuando hablabas de que la compleja interseccionalidad que nos atraviesa, interseccionalidad que nos atraviesa, pues hace que las formas de subordinación y opresión sean diferentes, ¿no? Uh-huh. Justo en ese sentido me gustaría, como activista, plantearte una pregunta, ¿no? Uh-huh. Justo sobre las luchas de las personas precarizadas, actualmente hay un debate muy interesante
que pone de alguna manera a la metáfora, como sabemos las feministas, la metáfora mujer que se ha utilizado y que es una construcción social, histórica y política para aludir a una corporalidad de la hembra de nuestra especie, y que usamos la metáfora, por supuesto, para subordinar en una sociedad patriarcal. Lo que está pasando ahora con el debate, a partir de, por supuesto, de un concurso muy patriarcal como es el Miss Universo, de dos compañeras trans que van a participar, que es Miss España y Miss Mongolia, ¿no? En este próximo evento. Aprovecho porque a mí me parece, mi pregunta es, a mí me parece que aprovechando con todo lo que tiene de, por supuesto, criticable y poner en la palestra, digamos, esta exhibición de este concurso, aprovechar el circo para poner en el debate público las demandas de nuestras poblaciones, de las poblaciones, en México le llamamos tres transgénero, transexuales y transvestis, ¿no? Transgender women, ¿no? En términos generales. Entonces, mi pregunta es, el socioanálisis francés, digamos, que empezó a criticar al marxismo de Estado y al marxismo de partido, que viene Althusser, Castoriadis, Duro, empezó a criticar que si bien el marxismo había determinado muy bien la teleología y el análisis del capitalismo, pero quizá había fallado en el análisis del proceso revolucionario y el análisis de las instituciones con todo el socioanálisis. En este sentido, mi pregunta es, ¿qué opinión, tienes con respecto a toda esta crítica que hay con respecto a las mujeres trans y todo este debate que se ha dado? Porque de alguna manera desmorona o pone en jaque el sistema binario y la noción de mujer clásica que hay en algunos lados, ¿no? Entonces, ¿te parece a ti que, por ejemplo, que este debate, cómo abona, cómo lo entiendes? Desde otra persona, sí, claro. ¿Cómo entiendes este debate y esta relación con esta crítica que hay, y sobre todo en este caso de estos concursos que me parecen a mí que podrían apenas ver la problemática de nuestras poblaciones tan precarizadas como son las personas trans y a unas compañeras más feminizadas que las están matando en todos los estados de esta república? Gracias. Gracias. A ver, a lo mejor no escuchamos a Silvia, lo decía muy bien. Por favor, más corto, porque claro, tenemos un tiempo limitado y si se van a hacer discursos, los otros no pueden hablar. Claro, preguntas, no discursos, por favor. ¿Dónde va el micrófono? Allá con la compañera. Hola, Silvia. Pues muchas gracias por estar acá. Y mi pregunta va sobre, bueno, me interesan los temas en cuestiones de salud y trabajo femenino, pero por el momento tengo como un debate interno para definir si me voy por cuestiones como análisis del sistema de salud en general y propuestas sobre todo para mejorar desde ahí, o si por el momento estaría mejor abarcar como posibilidades de otras formas de salud como más autogestivas, dirigidas por nosotras y hacia nosotras, aunque esto caiga en la posibilidad de no cubrir todos los espacios que son necesarios para cubrir y que sí posibilita un sistema de salud pues general. Entonces, eso. Okay. Tercera intervención. Se la damos al lado para que no viaje el micrófono, porque solo tenemos uno. Okay. Sí, en la siguiente ronda, bueno, compañera. Muchas gracias, de verdad, por esta conferencia muy enriquecedora. Creo que nos vamos con muchas reflexiones, mucho que pensar. Bueno, mi relación es en relación con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Yo pensaba, porque ahora ya me voy con muchas dudas, que esta agenda era una agenda de desarrollo justamente para contrarrestar al capitalismo, porque se dice que hay una preocupación por el desarrollo sostenible, donde se toma en cuenta el planeta,
a las personas, a la economía, al medio ambiente. Hay nuestros 17 objetivos, el número 5, que está destinado al empoderamiento de las mujeres, y habla el 8 al temas económicos, y habla del acceso a microcréditos y todo eso. Entonces, esta agenda, que digamos va marcando cómo tenemos que alinear o cómo los países se alinean sus políticas públicas, justo ahora que vamos a entrar a un proceso de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo aquí en México, pues también se está alineando con esa, con la estrategia de la Agenda 2030. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos las mujeres dar una lucha o cómo aprovecharla? Porque pues no me queda muy claro cómo podemos que esto sea en beneficio más que en perjuicio de la vida, ¿no? De la cotidiana, la vida cotidiana que tenemos, y sobre todo a las mujeres que están en mayor desigualdad. Gracias. ¿Una más? Sí. ¿Una cuarta? Sí. La compañera arriba había pedido la palabra. Buenos días. Mi nombre es Rebeca y soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi pregunta va un poco en el sentido de lo que hablaba sobre la colonización, de que no se ha superado la colonización, de cómo se han reapropiado de los discursos coloniales y de los discursos feministas el capitalismo para pues apoderarse de ellos y para dirigir las luchas. Entonces, pues yo pensaba como sobre los protocolos de género, las reformas acerca de los derechos de las mujeres, cómo han sido conquistas de mujeres que luchan, de feministas, y que de pronto los gobiernos, las instituciones, como la UNAM también, hablan de los avances que se han logrado para ser más incluyentes como las mujeres, y en este proceso invisibilizan toda esta lucha. Mi pregunta es, ¿tenemos que seguir apelando a estas instituciones en materia legal y jurídica cuando de facto sabemos que son patriarcales? Y de ahí agrego una pregunta más, ¿cómo les decimos a las madres, a las hijas, hermanas de nuestras muertas y desaparecidas, que la justicia que ellas buscan viene de un sistema patriarcal? Gracias. Bueno, para contestar también en forma muy esencial, ¿no? Porque están tantas cosas a decir por cada, pero para falta el tiempo. Sobre el discurso trans, ¿no? Bueno, yo creo que el movimiento feminista, la lucha de las mujeres, ha sido la lucha que ha, ¿no?, abierto la puerta verdaderamente a la contestación, ¿no?, de la heterosexualidad, del binario, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, la lucha de las mujeres, del movimiento feminista, ha abierto la puerta, a pesar que en el primer momento alguna vez estaban tensiones entre feministas lesbianas, feministas que no eran lesbianas, todavía ha abierto la puerta al movimiento gay, ¿no?, al movimiento lesbiano. También el movimiento feminista, con su crítica de la familia, con su crítica al trabajo del hogar, ¿no?, diciendo que el matrimonio por las mujeres ha sido una forma de prostitución, ¿no?, porque, ¿no?, el capitalismo nos ha puesto en una condición siempre de vender nuestro cuerpo, o en la calle, o en el matrimonio. Bueno, ha abierto la puerta también, ¿no?, al movimiento de las trabajadoras sexuales, ¿no?, y también el movimiento trans, el movimiento queer. Yo creo que tengo sus raíces en el movimiento feminista, ¿no? Y a mí me duele mucho que en los años se ha creado esta tensión también entre todos estos movimientos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay divisiones entre muchas feministas cerca del trabajo sexual, cerca del trabajo, ¿no?, del trabajo de sexo. Y no, me parece que es verdad, es muy, muy importante, ¿no?, superar estas divisiones, porque estas divisiones nos debilitan y destruyen realmente nuestra fuerza, nuestra capacidad de lucha. La misma cosa es con el movimiento trans, ¿no? Y a mí me gustaría mucho comprender más, es una cosa, es un objetivo que yo me pongo, de comprender cómo se ha creado este tipo de divisiones, ¿no? Porque son divisiones que no deben estar. Y todavía me gusta subrayar siempre que los cambios
más fundamentales, son cambios que deben tener raíces en el cambio de la condiciones materiales, ¿no? Que podemos decidir no el binario y cambiar de identidad, etcétera, etcétera, pero si no se va a poner sus raíces en un cambio de condición material, no va a tener verdaderamente posibilidades reales. Esto. Y la otra, la compañera que hablaba, bueno, es una problemática importante, ¿no? Que se puede poner sea en la escuela, de todas formas, ¿no? Yo creo que se debe hacer ambos. Se debe luchar en los hospitales, en los lugares organizados para el Estado, y se debe luchar fuera, creando forma de salud, de saberes, etcétera, etcétera, autónomos. Esto ya se está cumpliendo. Yo creo que hoy, ¿no? Una de las luchas de las mujeres, claro que con el tiempo muy limitado no se puede hablar de tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las luchas más fuertes que las mujeres están haciendo para crear su autonomía, por ejemplo, en el campo, por ejemplo, son los bancos de semilla, ¿no? Las mujeres para no depender del Monsanto, ¿no? La soberanía alimentar para conquistar, bueno. Y también en el campo de la salud. Está muchísima iniciativa en el campo de la salud, como recuperar los saberes tradicionales, el conocimiento de las hierbas, y también, ¿no?, a revalorizar el trabajo de las parteras, ¿no?, revalorizar el trabajo de las parteras, luchar por... En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una lucha muy, muy, muy importante, ¿no?, que llega sobre todo de las mujeres afrodescendientes, que han lanzado un movimiento por la justicia reproductiva. Justicia reproductiva significa, no pedimos solamente el aborto, pedimos también forma de apropiación de la riqueza que nos permiten de haber, ¿no?, de procrear, de criar niños y niñas, sin pagar con nuestra vida. El mismo movimiento de la justicia reproductiva ha introducido una nueva fórmula de diciendo que no vamos al hospital, no vamos al lugar de salud pública sola. No vamos. Porque, por ejemplo, mujeres, ¿no?, que han toda una tradición, ¿no?, muy traumática, de enfrentamiento traumático con las instituciones. Vas al hospital y te esterilizan, ¿no? Entonces han introducido la figura de la abogada, la mujer que llega con ti al hospital cuando tú vas a parir, porque en un momento en el cual tú no tienes tiempo de pelear con el doctor, de pelear con la enfermera, tú necesitas una persona que va a protegerte, a asegurarte que no te hacen nada de mal, ad assicurarti che non ti vanno a humillar, ad assicurarti che tu puoi veramente concentrarti sul processo di parire, ¿no? Entonces, io credo che, bueno, non tenemos la possibilità ya, ¿no?, di costruire nuestra infraestructura. Esto può essere un obiettivo. Entonces, io credo che la lucha se deve dare in ambos los lugares, se deve dare nel senso di recuperare sempre más forma autonoma, saberes, forma di organizzazione, e todavía también luchar, ¿no?, en los lugares públicos, en los hospitales, en otros lugares, para que se cambien, para que armar una lucha no individual, ma colectiva. Una cosa que me han dicho aquí, la última vez que yo fui en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, me han dicho que a las mujeres indígenas no les permiten más hoy de parir en su casa, ¿no? La obliga a salir al hospital, ¿no? Y la criminalizan si paren en su casa, que por ellas es una cosa que no aceptan, ¿no? También porque el hospital es un lugar traumatizante de, ¿no?, donde muchas veces son humillados, no la tratan bien, no comprenden sus necesidades, y también porque parir es todo un ritual. Por ejemplo, las mujeres indígenas ponen la placenta de la tierra, ¿no?, para fortalecer
la relación entre, ¿no?, su hijo Jejica con la tierra, con la naturaleza. Entonces, bueno, yo creo que es una lucha muy, muy importante. Ya, ¿no? Y me han dicho también que en varias partes de la Mediterránea se están criminalizando, se está no solamente criminalizando, mas se está creando como una pequeña casa de brujas contra las parteras, ¿no? Que es contra las curanderas, ¿no? De tener mucho cuidado, porque toda esta iniciativa de las mujeres, de reapropiarse del conocimiento de la hierba, del conocimiento, se está ya poniendo sobre todo este movimiento fundamentalista, estas sectas pentecostales, ¿no? Ponen sospechos contra mujeres, porque claro que estas actividades, ¿no?, no van bien por los grandes farmas, que las mujeres usan, ¿no?, conciencia más autónoma y no van a la pilula, a la farmacia, ¿no? Eso, bueno. Bueno, está algo que no sé, estaba una tercera pregunta. Ah, sí, la agenda de la ONU. Sí. Bueno, para mí, yo digo que todos lugares son lugares de contestación, de lucha, importante ser presente en todos los lugares. Todavía es muy claro, ¿no? Para mí, es claro que esta política de las Naciones Unidas que nos van a emancipar es realmente una mentira, es una instrumentalización de la lucha de las mujeres para garantizar a los varios estados, ¿no?, un montón de trabajo de mujeres, ¿no?, muy, muy barato. ¿Por qué? Se puede ver cuáles son las organizaciones que son parte de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de desarrollo sustentable cuando el Banco Mundial, que privatiza la tierra, impone, destruye la relación comunitaria de la tierra e impone la titularización individual? ¿Cómo se puede hablar de empoderamiento de la mujer y desarrollo sustentable cuando hay el Fondo Monetario Internacional que condiciona los préstamos al desinversionamiento de la educación? Así que muchísimas niñas están, porque si una familia tiene dos, un niño y una niña, dice, no, es mejor el niño que va a buscar salarios más altos. La niña siempre más. También con el microcrédito se ha verificado que con el microcrédito, como que las mujeres se encuentran siempre más endeudadas, ¿no? No mandan la niña a la escuela porque la niña va con ella a trabajar para pagar la deuda del microcrédito. Entonces, es una mentira continua. Es una mentira continua, continuamente producen todo este nuevo lenguaje, ¿no?, el desarrollo sustentable, etcétera, la emancipación de la mujer, el empoderamiento, cuando en realidad, ¿no?, legitimizan instituciones, parte integrante de las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, pasan legislaciones, imponen programas, ¿no?, que subverten, exactamente, que empobrecen, que desvalorizan. Entonces, para mí, debemos tener mucho, mucho cuidado. Y no se ha superado la colonización, ¿no? Bueno, yo comprendo muy bien lo que la compañera ha dicho, ¿no? Y sobre esto también, ¿no?, hemos crecido mucho, yo creo que en los últimos 30, 40 años. Claro, cuando digo hemos, hablo de un sujeto plural, yo me refiero sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Donde, por ejemplo, en los años 70, el primero 80, cuando se hablaba de violencia contra las mujeres, estaban feministas, ¿no?, que desafortunadamente algunas trabajaban con la policía para imponer penas más severas, ¿no?, para pedir, el señor ha golpeado a su mujer, ¿no?, más años de cárcel, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido muy, muy importante la denuncia que las mujeres han hecho de la violencia doméstica, que las mujeres han hecho del viol en la familia, que hemos establecido que cuando tú te casas, tú no vas a perder el control sobre tu cuerpo. Que cuando tú te casas no significa que el esposo tiene
¿no? Puede usar de tu cuerpo cuando él quiere y todas estas cosas. Pero muchas veces al principio la solución era de usar esta justicia que es una injusticia, ¿no? Que es una justicia por los que nos dominan, que nunca ha funcionado por los que son explotados por el pueblo en general. Entonces, ¿no? Todavía, yo creo que es importante todavía, ¿no? Claro, crear formas autónomas de autodefensa, de fortalecimiento del tejido social, esto es lo que se debe buscar, ¿no? Cuando matan, nos matan, matan a nuestro niño, matan people, gente de nuestra comunidad, ¿no? Todavía hay la necesidad de toda una acción, intervención político, social, ¿no? Nuestra, también con respecto a la justicia, ¿no? No porque ponemos confianza que vamos a buscar justicias de los tribunales, de la policía, cuando en realidad su función es de legitimar la opresión con la ley también. Más exactamente, para mostrar públicamente quién es, ¿no? Para oponernos, ¿no? A, por ejemplo, cómo bien es utilizada, cómo es utilizada en la calle, de los tribunales, etc. Entonces, no vamos a dejar este espacio, lo vamos a ocupar en una forma de contestación, en una forma de desmascaramiento y de visibilización de cuáles son los mecanismos reales, ¿no? De qué es esta justicia. Y, claro, mano a mano con esto, de crear otra forma, ¿no? Que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los últimos 20 años, se han creado experiencias, ¿no? Muchas veces inspirada de los movimientos indígenas de la América del Sur, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La idea que no, tú no vas a la policía, no vas a... porque si, hemos visto que muchas veces, ¿no? Las víctimas son de nuevo victimizadas. Pero lo que se hace es intentar de crear formas comunitarias, ¿no? Para ¿no? controlar, disciplinar lo que se comportan en forma que son contrarias a las necesidades de nuestra relación social. Por ejemplo, los hombres que abusan mujeres, o puede ser mujeres que abusan chicos, etc. Entonces, de no también rechazar inmediatamente la persona que es culpable, va a deber de dar la posibilidad que pueda comprender lo que ha hecho. Muchas veces los que son violentos llegan de familias que eran violentos, es gente que ha sido traumatizada, ¿no? De la infancia. Entonces, crear forma de lo que se llama justicia como regenerativa, no está una palabra que en este momento son cansada, no me viene. Bueno, ¿sí? Restaurativa, justicia restaurativa, ¿no? Esto es una problemática no fácil, sobre todo en lugar como Estados Unidos, donde está la comunidad ha sido destruida, destructurada. Pero es una problemática importante, sin duda. ¿Otras preguntas? Vamos a hacer otras preguntas. Ok, pasamos el micrófono de este lado, porque hubo sí. más intervenciones de este lado. Sí, ya se lo dieron. Muy buenas tardes, doctora Silvia. Me gustaría mucho saber su opinión referente a que en México, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, se inició una lucha contra el narcotráfico. Y ha crecido exponencialmente el encarcelamiento de mujeres culpadas, precisamente por el delito de tráfico de drogas, que son mujeres generalmente pobres, con trabajos informales y sin educación. Me gustaría mucho saber su opinión, gracias. Una segunda de este lado.
Hola, antes de ponerme más nerviosa, solo cuatro palabras. ¿Mande? Bueno, quisiera saber tu opinión un poco acerca de estos momentos de transición política, no solo en México, sino que, por ejemplo, Brasil también está en votaciones, y cómo estamos como involucradas las mujeres, el gasto público y en general América Latina. No, de este lado, si alguien todavía, sí. La compañera de la gorra. Esas dos, sí. Bueno, muchas gracias. Primero, respecto también a las grietas que se han creado dentro del movimiento feminista, no solo con el movimiento trans, sino con otros muchos movimientos como las mujeres racializadas o como las mujeres, como el movimiento feminista racializado, que cada vez se separa más también del movimiento blanco hegemónico. Me gustaría también preguntar cuál es la responsabilidad, ¿no?, que deberíamos revisarnos las mujeres blancas, las mujeres cis, las mujeres que tenemos ciertos privilegios conforme a otras mujeres, en la posibilidad de generar lazos y tejer alianzas con mujeres que están oprimidas de otras maneras dentro del movimiento. Muchas gracias. Por favor, de este lado, el micrófono. Y a quien... Y ya responde Silvia. Y a quienes están en las escaleras, si quieren pasar a ocupar los asientos, por favor. Para que descansen un poco. Ah, va Silvia, espera. Va el micrófono para allá. Ya, gracias. Bueno, pues muchas gracias al equipo que organizó esta actividad. Muchísimas gracias a Silvia. Dijiste algo muy importante sobre no tan solo basta de marchar juntas y gritar consignas y sacar nuestra euforia, ¿no? Al respecto, yo quiero preguntarte qué tan importante es en nuestra actualidad la organización e impulsar círculos de estudios feministas, y no únicamente feministas, sino círculo de estudios con mujeres empobrecidas, trabajadoras, asalariadas, no asalariadas, para poderle dar una dirección y redirección al movimiento feminista que, como bien comentabas al inicio, lamentablemente está muy separado, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esta cuestión de la formación política? Gracias. Atrás, puedes pasar el micrófono atrás, había una compañera. Tengo un poco grande. Ay, tengo la pregunta aquí apuntada, entonces, a ver. Bueno, la pregunta muy puntualmente sería, ¿cuál es su visión de la presencia de nuevos elementos de dominio, control y división de las comunidades a través de la invasión de la Iglesia cristiana pentecostés en lugares como Oaxaca, en los que ha estado presente? Y también, bueno, me interesaría saber su opinión acerca de pensar que la lucha por el aborto legal no vuelve a dar al Estado un control sobre nuestros cuerpos. Entonces, y ya, muchas gracias. Bueno, de la primera pregunta, muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. En los Estados Unidos, esto en general, ¿no? Desde los años 70 hasta hoy, el número de mujeres encarceladas es crecido del 1000%. Entonces, son todos crímenes económicos. Prostitución, narcotráfico, venta pequeña, etcétera, etcétera. También falsificación de cheques, ¿no? Bueno, el sistema antes te empobrece y después te criminaliza. Antes te obliga a usar medidas ilegales para sustentarte, para no aceptar una vida completamente de miseria. Y después te criminaliza. Entonces también hablamos de... Y sí,
he leído bastante sobre, ¿no? Porque yo he vivido también en África y ya en los años 80, cuando he vivido en África, estaban muchísimos casos que como respuesta a la crisis de la deuda y al empobrecimiento, el ajuste estructural, la austeridad, muchísimas mujeres se involucraban. Muchas veces porque tenían el novio, porque tenían la familia, el varón que era en el narcotráfico. Y muchas veces porque era el camino para ganar un poco de dinero, ¿no? Con riesgo enorme por su cuerpo, ¿no? Porque transportaban en su cuerpo, ¿no? La droga y, bueno, la burrera, ¿no? Yo creo que se llaman burrera la que transportan las drogas. Entonces, yo creo que muy, muy importante, antes se hablaba de las divisiones entre mujeres, ¿no? Como la que... Importante también que en un programa feminista y una movilización de mujeres no se olvidan las mujeres que son en cárceles. No se olvidan las mujeres. Y que se hace también trabajo de solidaridad, de apoyo y de no olvidar su historia. Porque ella también es una muy, muy integrada de su historia con la historia de las mujeres que van en la maquila, ¿no? O que trabajan como hoy hay en México. Yo he visto a Zina Cantán, ¿no? La mujer que trabaja en la industria de los flores que te mata, porque es una industria que usa muchísima fumigación y pesticida que te destruye el cuerpo. Entonces, muy, muy importante ver, ¿no? Que está una continuidad entre esta lucha. El problema, el peligro, ¿no? El reto es que hasta ahora esta lucha muchas veces son separadas y que la fuerza dominante del movimiento feminista se olvida de todas estas vidas, de estas mujeres que, como ha dicho muy bien la señora profesora Mercedes Olivera Bustamante, que en el Sesmeca, en Chiapas, en San Cristóbal, todas estas mujeres enterrada en la maquila, enterrada en su casa, enterrada en el sistema, ¿no? Bueno, y entonces me da un momento. En este momento de transición, estaba una pregunta sobre qué es este momento de transición política, ¿no? Es una transición política en América Latina bastante peculiar, ¿no? O es así que se representa en los periódicos, porque parece llegar en dos direcciones opuestas, ¿no? Brasil, Argentina, ¿no? Se ha como un movimiento a la derecha y, ¿no? México sembra llegar a la izquierda con la elección, ¿no? De Obrador. Entonces, yo en ambos casos digo que es necesario tener mucho cuidado, ¿no? Antes de ser, la Argentina va a la derecha. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que hay un cambio, que hoy la derecha es muy, muy fuerte, y todavía es importante no olvidar que, por ejemplo, en Argentina hay un movimiento muy, muy fuerte, ¿no? De mujeres, ¿no? La lucha por el aborto, ¿no? Negaron el aborto por algunos votos. Todavía la compañía me han escrito y dice, no sentimos de haber sido derrotada. Porque cuando fuimos en la calle, un millón casi de personas, de mujeres, sentimos una euforia que, bueno, vamos a vencer, ¿no? Bueno, entonces, qué importante ver que está como un protagonista muy fuerte de mujeres, de lucha, que no es solamente las miles y miles de mujeres en la calle, pero también se está construyendo a través de la Argentina, del Brasil, del Ecuador, redes de mujeres, campesina, indígena, urbana, ¿no? Que están juntando su fuerza, ¿no? Que se dan cuenta que enfrentan los mismos problemas de despojo y también de la nueva forma de trabajo, que a las cuales, como decía Esther, el despojo es funcional. Entonces, bueno, y por otro lado, yo creo que es importante no tener demasiadas ilusiones, ¿no? En México, porque nosotros llegamos de 8 años de Obama,
Yo me recuerdo cuando Obama fue elegido, la noche que Obama, la gente criaba en la calle, millones de personas pensaban, así hoy algo de nuevo, de histórico se ha pasado, ¿no? Y fue una emoción muy, muy fuerte, que todas sentimos. La primera vez, ¿no?, que parecía imposible. Y todavía fue una desilusión muy, muy fuerte, ¿no? Hoy siempre se compara Obama con el señor Trump, pero el señor Trump es tan apertamente, ¿no?, violento, apertamente explotativo, apertamente todo lo que se puede imaginar. Todavía no podemos olvidar, por ejemplo, que con respecto a la inmigración, en el periodo Obama se han deportado 3 millones de personas, que ha sido el presidente o el gobierno que ha deportado el número mayor, que ha creado en realidad la infraestructura para la deportación, ¿no? No podemos olvidar que el Partido Democrático fue el partido que en el 96, con Bill Clinton, el varón, el esposo de la señora feminista, ¿no?, ha introducido la nueva legislación contra el terrorismo, que ha aumentado enormemente el número de la población de los jóvenes de color en los carceles, que ha destruido el sistema de apoyo a la mujer soltera con hijo, el dicho welfare. Ha sido Bill Clinton que lo ha destruido. Entonces yo creo que es muy importante no olvidarse, es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy importante, por primera cosa, darse cuenta a partir de un análisis de la historia de los 500 y más años de desarrollo capitalista, ¿no?, que de su principio hasta ahora el capitalismo siempre ha necesitado, ¿no?, violencia sistemática, ha necesitado la construcción de poblaciones sin derechos, ¿no?, ha creado forma, una guerra permanente. Entonces, que es un sistema, que el capitalismo es no sustentable, que es un sistema que se debe cambiar. Yo creo que esto es muy importante, de no ilusionarse que con este partido, con este presidente, con esto aquí. Claro, que cuando la gente es tan enojada, tan, ¿no?, como hay hoy en México, te dan un presidente progresista, que parece progresista. Si no, la gente va a hacer una revolución. Que claro que en el momento en que la gente está para explotar, ¿no?, para, ¿no?, te dan entonces, ¿no? Y yo, después de Obama, pensaba que no, la ira de Clinton, porque tenemos una mujer, ¿no? La próxima vez va a ser una mujer de color, una mujer trans de color, ¿no? Así que te dan siempre la ilusión, la nueva ilusión, que todo vas a cambiar, que el mundo está cambiando. No, un capitalismo con la cara humana no hay. El capitalismo no se puede reformar, ¿no? Me parece que el capitalismo ha tenido, escucha, tenemos 500, ¿no?, años, muchísimos años de prueba de qué es este sistema. Desde el siglo XVI, ¿no?, más o menos este sistema ha conformado el mundo, ¿no? ¿Y qué es la evidencia? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué han dado? ¿Han garantizado periodo de bienestar a una minoría? Siempre el bienestar, ¿no?, ha beneficiado una minoría de personas, nunca la mayoría. Cuando estaba el welfare en los Estados Unidos, estaba la colonización, el Sudáfrica, forma brutal de explotación, siempre, ¿no? Entonces me parece que esta es la evidencia. El sistema no se puede, es estructuralmente fundado sobre el despojo, sobre la explotación, sobre que es explotación no solamente física, ¿no? Es espiritual, es emotiva, es explotación y despojo de saberes, ¿no? Es despojo de nuestra relación los unos con los otros. Nos han separado de nosotros, nos han enseñado que los otros son un peligro, de no confiarse en las otras personas,
de cuidarse, ¿no? Así que la historia del capitalismo es una historia de empobrecimiento, ¿no? Porque nos han separado de la naturaleza, de los animales, de las otras personas. Bueno, entonces yo creo que es importante. Y que, claro, el problema es que el Estado, el capital, tiene en su mano la gran parte de la riqueza que se ha producido. Entonces la problemática hoy es cómo reapropiarse de esta riqueza sin crear nueva forma de dependencia. Esto es uno de los retos. ¿Cómo vamos a reapropiarnos? Así que la nueva forma de vida no sea fundada sobre la redistribución del empobrecimiento. Necesitamos recuperar lo que, ¿no? A partir de la tierra, más de la tecnología, etcétera, etcétera, de tantas, tantas cosas. Necesitamos también movimientos que repensan qué es la tecnología, cuál tecnología necesitamos. Y, por ejemplo, no tenemos una gran ilusión sobre la tecnología de los computadores, etcétera, etcétera, que son construidas, ¿no?, con la destrucción de muchos, ¿no?, de muchas comunes agrícolas, ¿no? Por ejemplo, tanta de la política extractivista hoy es funcional a extraer los minerales que sirven por los computadores o por ¿no? los teléfonos de cel que tenemos. Entonces, todo esto. Yo creo que el principio fundamental es que tanto más nosotros podemos crear fuerza desde abajo, tanto más podemos negociar también con los que controlan el poder, ¿no? En forma no subordinada. Entonces, sí. Otras cosas, estaban dos importantes, tres importantes, la vado a hacer rápidamente. Organizar estudios que aquí estaban, ¿no? La importancia de la formación política, sin duda. Muy, muy importante es trabajar con mujeres diversas, ¿no? Para aprender, no para enseñar, para aprender y para circular nuestra experiencia. La formación política es muy, muy importante. Yo creo que ya en esta red de mujeres campesinas, indígenas, de la cual hablaba antes, ¿no? Ya muchísimas hacen formación política, muchísimas. En Argentina, por ejemplo, en la Villa Retiro Bis, a la periferia de, bueno, en Buenos Aires, he visto mujeres como usan el teatro de los oprimidos, para discutir temáticas políticas, ¿no? Y es una forma muy buena, ¿no? Porque es una forma que activa a todas las participantes. No separa los actores del público. Yeah. Entonces, toda es una preocupación de tantas organizaciones y movimientos de cómo crear herramientas, ¿no? Los grupos de estudio, de estudiar, de compartir, del teatro. En esta organización, yo creo que la importancia es muy, muy importante. Esto me preme mucho decir que no vamos a ponernos en una perspectiva de falsa democracia. Falsa democracia es cuando se presume que todos conocen la misma cosa, que todos tienen la misma experiencia y que entonces somos todos iguales, ¿no? Que ser diverso no significa ser mejor o peor. Lo importante es conocer la diferencia de historia, de experiencia. Así que cuando nos juntamos con toda esta diferencia, podemos crear herramientas que nos permiten de comunicar. Por ejemplo, ¿no? Yo me enojo muchísimo hoy porque tanta de la literatura, no, parte de la literatura feminista que se produce, sobre todo en academia, yo no la puedo comprender. Son 40 años que trabajo en el feminismo y muchas veces digo, ¿qué es esto? ¿No? Porque está como una competencia con los hombres, pero sobre todo en mujeres en academia, ¿no? Para mostrar que podemos usar la gran palabra, para poder usar, etcétera, etcétera. Yo una cosa que he aprendido
¿no? Del movimiento de los años 70 es la democratización del lenguaje. Cuando tú hablas, haces todo lo que tú puedes porque la gente te puede comprender. Y como principio ético, nunca comportarte a hacer que los otros se sientan estúpidos. Esta es una experiencia que viene de mi experiencia, ¿no? Porque llegamos de grupos mixtos, ¿no? De grupos de izquierda mixtos, donde muchas veces como mujeres no podemos comprender lo que los hombres decían, no porque era tan profundo, ma perché usavano parole, categorie, avevano leggido Marx, avevano leggido Lenin, nosotros non avevamo leggido Marx, non avevamo leggido Hitler. Entonces usavano parole e nunca no buscavano il tempo di explicarnos che significa acumulazione originaria. L'acumulazione originaria, se usa questo termine, explica che è. No? È come dire alla gente, va a questa scala, però non ti dà la forma di... Sì. Y yo creo que esto se debe poner como principio político, ¿no? Que vamos a pensar, ¿no? La diversidad como, bueno, significa, ¿no? Crear los instrumentos así que podemos construir puentes, ¿no? Y reconocer que no tenemos todas la misma experiencia, la misma palabra, lo mismo. Bueno. Y bueno, como claro que en toda, para mí la cuestión de las desigualdades de poder en las organizaciones siempre se resuelve con la creación de espacios autónomos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento del poder negro en los Estados Unidos en los años 60 sí, han decidido que necesitaban ser autónomos. Todo un gran debate sobre la diferencia entre autonomía y separatismo, ¿no? Autonomía significa que tú tienes tu espacio autónomo, y todavía ve la posibilidad de hacer luchas en común, de juntarse por luchas particulares para construir un mundo donde no hay separaciones, pero todavía de no pensar que la unidad ya está. Porque presumir la unidad significa confirmar la superioridad de los que tienen más poder. Significa que ¿no? la visión del capitalismo que tienen ¿no? reflexiona su experiencia. Significa que tantas formas de explotación siguen siendo invisibilizadas. Por ejemplo, el movimiento de feministas, ¿no? Cuando las mujeres han empezado a separarse de los hombres, a crear espacio autónomo, ha sido una explosión de creatividad. Yo nunca habría podido escribir Calibán de la Brúa o nada más si no había salido, no había pasado una experiencia de organizaciones feministas autónomas. Porque fue solamente cuando empezamos a unirnos solo como mujeres que empezamos a analizar nuestra situación. Antes, cuando pedimos a los hombres, por favor, hablamos de las mujeres, siempre te han ridiculizado. O te han dicho, sí, sí, pero esto no es importante, el Vietnam es más importante, esto es más importante. O sea, sí, pero la mujer, no. Pero cuando empezamos a reunirnos, fue como una explosión. Empezamos a comprender qué es el trabajo doméstico, ¿no? ¿A qué sirven estas divisiones? Blancos, no blancos, hombres, mujeres, mayores, todo un análisis. Hemos empezado a hablar de la sexualidad, que la sexualidad, ¿cómo ha sido usada en el capitalismo? ¿Cómo podemos hablar como mujeres de la sexualidad en un grupo mixto? ¿Cómo se puede hablar del orgasmo, de qué se pasa cuando tú vas a hacer sexo con un hombre, que es una relación muy grande de poder y de tanto sufrimiento para tantas mujeres? ¿Cómo podemos reconocer que siempre hemos valorizado nuestra misma a partir de un hombre te quiere o no te quiere? Me han dicho cuando estaba en San Cristóbal que en la misma región, de los últimos 3 meses, 5
jóvenes mujeres se han suicidado por amor, porque el novio la dejara. Yo me digo, ¿qué nivel de desvalorización de su vida? Ya sufrimos. Que cuando un hombre te rea, tú dices, yo no valo nada, mi vida no. ¿No? Esto significa, ¿no? Todo, bueno, por eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Reconocer, sí, somos diferentes. El problema no es la diferencia, es la relación de poder desigual que se construye a partir de la diferencia. ¿Cómo podemos luchar juntas? Creando espacios autónomos en los cuales podemos analizar nuestra situación. Así que hacer lucha no significa invisibilizar la forma específica de explotación, ¿no?, que subimos. Las compañeras, muchas las feministas lesbianas, la feminista afrodescendiente, han dicho, no, nosotros vamos a reunirnos autónomamente. No podemos hablar de racismo como en forma verdaderamente, ¿no?, abierta, si, con mujeres blancas, ¿no? Importante que las analizamos, ¿no?, entre nosotras. Y la última pregunta, que es sobre el fundamentalismo, ¿no?, los fundamentalismos. Bueno, yo hablo de la invasión fundamentalista, que porque la difusión en el mundo de la secta pentecostal fundamentalista ha empezado en los años fin 70, primeros años 80, mano a mano con la globalización, mano a mano con la ajuste estructural, con la crisis de la deuda, ¿no?, financiada directamente, ¿no?, y organizada directamente para grupo de poder de la derecha de los Estados Unidos, ¿no? Y yo lo encontré la primera vez, ¿no?, esto fundamentalista, cuando estaba en Nigeria, en 1984, que llegaban a los mercados. En este periodo eran todos blancos. Muchos de ellos llegaban del sur de los Estados Unidos. Llegaban al mercado, llegaban con camionetas todas decoradas, que decían, yo soy cubierto en el sangre de Cristo, que ya me daba una imagen, oh, mi Dios, yo soy cubierto en el sangre de Cristo, bien, ¿no? Y salían sobre un podio y decían, ah, llama a Jesús, tú tienes un problema, Jesús lo vas a resolver. Tiene mal de cabeza, pon una mano sobre la cabeza, Jesús, tengo el mal de cabeza, el mal de cabeza se va. No, esto era sí, tenían recursos, ¿no?, tenían tecnología, llegaban en comunidades que se estaban destructurando con la crisis de la deuda, la inmigración, ¿no?, el ataque a los regímenes comunitarios, etcétera, etcétera, y llegaban con esta ideología religiosa muy, muy peligrosa, ¿no? Si tú eres pobre, es porque tú eres un pecador, entonces debe trabajar con nosotros, si no tú te vas al infierno. O porque hay personas en tu comunidad que van a conspirar contra de ti. Entonces mira en tu comunidad quién está. Muchas veces descubrieron mujeres, ¿no? Y bueno, han reintroducido en el discurso religioso el concepto del diablo, del pecado, que todos somos pecadores, entonces todo lo que va mal es porque somos pecadores, y que el diablo está, y que entonces a sembrar sospechos en comunidades donde, ¿sabe?, también la globalización por muchísima gente, por ejemplo en el campo, ¿no?, ha sido solo, no solo un problema de empobrecimiento, ma de, come si dice, de gran destrutturazione. Perché? No? Perché hanno empezado a ser victimizzato
o victimizada para práctica política que eran decididas a Washington. El precio del café, el precio del algodón, el precio de otros productos eran decididos, ¿no? Entonces, de un mes al otro, no buscaban el mismo precio. El precio del café, ¡pum! Porque con la globalización, ¿no?, se han destruido la herramienta de apoyo al precio del café. La decisión de los precios. Entonces la gente se estaba, ¿qué se pasa? ¿Qué se pasa? ¿No? Tú no puedes ver qué era la fuente de tu explotación. Porque la fuente de tu explotación, de tu empobrecimiento, ¿no?, era Washington, era a Londres, eran los mercados, ¿no?, de las mercancías internacionales. Y tú eres en un pequeño pueblo, no sé, de México o de África, y dices, ¿ma qué se pasa? Ayer podía vender en esta forma, hoy no lo puedo vender. Y ayer podía buscar. Ayer podía buscar este dinero por el café. Hoy no. Entonces ya algunos están enriqueciendo. Entonces ya una atmósfera de sospecha. En este lugar llegan los fundamentalistas con el pecado, con los pecadores, el infierno, Satanás, ¿no? Mi preocupación es que esto se está expandiendo también en México. Un año atrás, a Puebla, una mujer me ha mostrado un manual que ella era en una organización de México, de aquí, pentecostalista, y que tenía un manual con toda esta historia. Cuídate de las mujeres, somos todos pecadores, tenía el pecador, el diablo, ¿no? Entonces, ella ha salido, 3 años fue, y después salió. La amenazaron de muerte cuando salió, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Es muy, por muchos años, como feminista, hemos dicho, es importante separar la iglesia desde la espiritualidad. El deseo de conectarnos con fuerzas más grandes de nosotros, con la naturaleza. Bueno, la espiritualidad es una cosa, las iglesias es otra, ¿no? La iglesia católica ha hecho desastres hasta hoy, ¿no? El Vaticano, ¿no? ¿Cómo se puede? En Argentina han organizado toda una campaña contra el aborto. En el mismo tiempo, ¿no?, no han hecho nada para, ¿no?, penalizar todos los curas y los obispos, ¿no?, que han violado miles y miles de niños, ¿no? La pedofilia se ha demostrado de ser una cosa muy común en la iglesia, ¿no? No han hecho nada y pretenden de enseñarnos a nosotras las morales. Después, ¿no?, que han contribuido a la quemadura de miles y miles de mujeres en el pasado y que hoy siguen, ¿no?, prácticamente destruyendo muchos, muchos jóvenes. Entonces yo creo que es importante ver que la iglesia es parte del Estado, es parte del poder, siempre ha sido. Yo llego de Italia, me puedo garantizar que es que he crecido. Cuando yo estaba niña, era en una región que era muy anticlerical, porque se daban cuenta de la complicidad de la iglesia con el poder, con los partidos, con el gobierno, ¿no?, y del Vaticano, mucho, mucho grande, ¿no? Hoy hay esta nueva ola que es con los fundamentalistas. Y yo creo que es muy importante que sea parte, ¿no?, de un proceso de movilización y que se debe desmascarar, que es su función y que es, ¿no?, cuáles son los legames entre la secta fundamentalista y el poder económico, que son muy, muy fuertes, que son muy, muy fuertes, ¿no?
Ok. Gracias, Silvia. Muchísimas, muchísimas gracias, Silvia. Yo solo te despido con una frase: nos reafirmas en la dicha de ser materialistas. Vamos a pedir una disculpa a las y los compañeros que están en la otra sala y en el YouTube, porque sus preguntas nos llegaron muy tarde. Vamos a cerrar acá, tenemos que abandonar el auditorio, todavía hay que recoger las cosas. Y bueno, les vamos a transcribir a Silvia las preguntas para que al menos se entere de qué hubo del otro lado de las salas, pues, ¿no? Pues un último aplauso para Silvia, muchas gracias por estar con nosotros.